No podemos fijar el pasado. No, no me tengo que tiltear con lo que pasó recién. Ya está, no lo puedo cambiar. Vamos para adelante. Para adelante. Aprendemos y vamos para adelante. Aprendemos y vamos para adelante. Listo. Aprendemos y para adelante. Nunca para atrás, amigos. Ya está. Lo único que miramos para atrás es para aprender los errores. Pero no para acordarnos de ellos como, oh, cometí el error de mi vida. Qué triste estoy. No, no, no. Ya está. Ya está. Los errores se cometen y bueno, ya está. Hay que aprender de ellos. No, no puedes, no puedes volver pasado atrás para arreglarlos. Ya está. Ahora, borrón, cuenta nueva. Vamos al speedrun, amigos. Vamos a tratar de hacer récord acá. Acá. Ya está. No puedo lamentarme por lo que pasó en la anterior speedrun. Ya está, aprendí eso. Ya está, amigo, no puedo hacer nada. Si fuese Marty McFly, bueno, le digo, bueno, amigos. Ahora lo arreglo. Pero no puedo, no puedo. No puedo. Vamos con la bici ahí, por favor. Pregunta, pregunta. ¿Alguien sabe por qué se le dice playera a la bicicleta? O sea, cuando empiece a tirar esta pelotudez, ya sabes que voy a agarrar la misión. Playera. Es un tipo de bici. Sí, pero ¿por qué se le empezó a decir así? Porque creo que es de Argentina el término eso, ¿no? Porque playera, no sé, en México es un... una remera, ¿no? Que no se frene el switch, te lo pido por favor. Tengo lo mejor de mí para hacer bien esto. No sé cuánto, cómo va a salir esto, pero bueno. No se frenó el switch, creo. Ah, sí, se frenó un toque. Mal ahí que... se frenó un toque, pero no pasa nada, ya está. Por lo menos algo de tiempo voy a recuperar, ya que no va a salir la animación de Keep Up, motherfucker. Ah, que va a ir. Fit justo se quedó al final. Voy a hacer al mismo tiempo que hubiese hecho si no mataba al Vale. La única cara es que tengo menos posibilidad ahora de que me spawné una moto policía. O no arme tanto bardo. Pero bueno, vamos a seguir intentándolo. No, mira dónde me quedó el hijo de perra. Igual ahora capaz me lo cojo, ¿eh? Ya, no. Vamos para el piso, para poner la moto policía. Por favor, spawn de moto. Nice. Vamos ahí. Me cago tiro el bala, eso me la bajó también, ¿eh? El hecho de perder vida, porque aparecieron dos balas locos ahí spawneados y que me cojan, pasa eso. Lo bueno también es que no va a toquear el auto el bala Rider. Eso puede ser positivo también. Además de el hecho de haber salteado la cinemática. Que no fue ni positivo ni negativo el hecho de haber salteado la cinemática. Fue neutral. Porque si bien salteé la cinemática matando a los balas, les cuento para que no sepan, si ustedes matan a los balas antes de llegar a la cutscene, después de que Rider dice Keep up, motherfucker, debería aparecer una cinemática. Ustedes saltean esa cinemática matando al bala. Y ahorran unos 6-7 segundos. Pero yo los perdí porque Sweet se frenó. Y al frenarse Sweet, el tiempo que pueda recuperar también lo perdí. Así que quedó neutral. Voy a tener un tiempo neutral, creo yo, acá en esta misión. Pero bueno, ya está. Por lo menos la pasé, que es lo importante. Yo lo único que pedí era pasar esta misión con un 3 minutos 10 segundos mínimo. Y acá puedo fulautear tranquilo, que sé que a Ryan no le van a hacer nada, ni un bala ni nada. Eso es bueno. Igual miro para atrás por las dudas, pues se parece a un policía o algo. Buen tiempo, no me quejo. Buen tiempo, buen tiempo. Cago 306. No está tan mal. No está mal, no está mal, no está mal. Estoy feliz, estoy feliz. ¡Estoy feliz, papus! Qué raro que no he perdido el XD. Amigo, yo nunca pierdo. Amigos, yo nunca pierdo. Yo gano o aprendo. Un dólar copeteado 777 dijo. Vanos os Marco Aurelio. ¿Qué soy? Inmortalizo pelado apoyo y respeto máximo te amo. Welcome to the Virgin Zone. Vanos os Marco Aurelio. No sé quién es Marco Aurelio, pero mandamos un saludo a Marco Aurelio. ¿Qué? Un saludo a Guset01. Gracias por la sub. Y un saludo a Porky también, que se suscribió también. Y Tademas, gracias. Vamos ahí. ¿Cuál fue que nos ponía un policía raro acá? ¿A la izquierda nos pone un auto, capaz? No, viene ahí que nos ponía. Nice. ¡Nice! ¿Por qué me chucla? Van a dedicarte a otra cosa. Pará, boludo. Recién empezó el speedrun. Van a dedicarte a otra cosa, ¿no? Cuatro minutos de speedrun pasaron, boludo. Sí, pero ¿qué es ese hate a los 4 minutos de speedrun? Van a dedicarte a otra cosa, es una banda. 4 minutos pasaron, no pasó nada malo, no nada bueno. O sea, ni me haya errado, no sé, el tiro del auto Rider, no pasó nada. Un saludo, Ger, respeto. Saludos muy grandes, esperemos. Esperemos. Te haces el pelado buena onda y sos alto pelado Gede. Na joda, respeto máximo. Va a ser hoy Ivana. Esperemos que sí, Bonifacio, te mando un saludo. Respeto. Onda, me creyeron onda con H, jugador de Roblox, esa. Pero respeto, amigo, no pasa nada.
baitea a la marca de autos. Yo en algún momento solamente también pensé que onda iba con H. Capaz cuando tenía 6, 7 años también pensaba lo mismo. Así que no pasa nada, amigo. Todos crecemos. Y te mando un saludo muy grande, boludo. Gracias por el aguante, pa. No es mala onda, no es mala onda. Es algo que puede pasar, boludo. Que a mí me pasaba. La marca de moto, amigos. ¿Qué marca de moto? Bien. Amigos, ¿tenemos algún motoquero en el chat? ¿Qué tanto me estoy perdiendo de la vida si nunca manejé una moto en la historia de mi vida? Bueno, no manejé ni me subí a una moto en la historia de mi vida. Ah, pero está lleno de motoqueros, boludo. Increíble, ¿eh? Un saludo a todos los motoqueros. Yo soy motoquer. Motoquer, clave. Yo te lo leo ahí mucho. No pasa nada. ¿Subirte nunca? No, nunca me subí una moto. Lo máximo que hice así, más o menos, un cuatriciclo. Que manejé un cuatriciclo. Pero una moto, nunca manejé una moto. $1, Ger dijo. Vana, me arrepentí de donarte. ¿Me puedes devolver la plata? No. Pijo. ¿Por qué soy pijo por no manejar una moto? ¿Qué tiene que ver, boludo, no manejar una moto? Me estoy diciendo, no, bueno, nunca viajé en limusina. Digo, no estoy diciendo viajo todos los días en limusina. Estoy diciendo, no manejé una moto. No sé qué. Pony. ¿Alguien de acá? Claro, para. Vamos a un censo. Yo tengo la teoría de que hay más gente que nunca subió una moto que gente que sí se subió. 100%. Amigos, espera. Al salto, al topo. Yo nunca me subí. Igual también hay que decir que capaz mi chat no es parámetro de subirse o no subirse a la moto por el hecho de la edad, ¿no? O sea, que mi chat tenga 12 años tiende más a que no se haya subido a la moto. Capaz si hubiese un censo, no sé si te fuese el canal de... No sé quién es el contenido para boomers hoy en día. No tengo idea, la verdad. La verdad que no tengo idea. Mostopapi. Creo que Mostopapi hace contenido para gente brech. E incluso te diría gente con menos tarde que el mío, ¿eh? Hey, get yourself a beer or something. I'll catch up with you. ¿Cómo voy? Ah, recuerda un segundo, no estoy tan mal. Y ahora dobleces. ¿Van a algún vicio que tengas? Aparte de la compu. ¿Van a algún vicio que tengas aparte de la compu? Comer, amigo. Comer. Comer es mi vicio, 100%, ¿eh? Yo tengo un vicio a comer. O sea, realmente como que me importa mucho la comida. Gordito, sí, amigo. Te juro que me importa demasiado la comida. O sea, me cuesta aprender stream, por ejemplo, sin haber comido antes. Porque me agarra mucha hambre y... Y no sé, no me gusta. Encima lo peor es que no es que, bueno... No comí desde el mediodía. Acabo de aprender a las 7 y tengo que aprender a las 8. Pero no me gusta, tengo que comer como algo, ¿viste? Como... Prefiero estar muy lleno a arriesgarme a tener hambre. Realmente la comida yo creo que es un vicio. Ah, la compro 100%. Bueno, te quería decir que estos 9 meses que estuve suscrito a tu canal fueron los peores de mi vida. Saludos, van hasta que me mandó un saludito. Un saludo, Adriel. Un saludo muy grande. Gracias a... Vana, ¿qué opinas de El Salvador? Un saludo, lo conozco. O sea, lo que más conozco de El Salvador es Fernán Flo, así que le mandamos un saludo a Fernán Flo. Y respeto. Ger. Gracias por la donación, un saludo a vos y un saludo a Ramón Torres, un respeto máximo a Ramón Torres, mandamos. Gracias, Kokesh, gracias por los 3 meses, amigo. Bueno, Mina Nuca, no te quiero asustar, pero la otra vez cuando apagaste apareció un luchador, me dice Mina GFX. No sé qué estás hablando, pero te mando un saludo, Mina GFX, gracias por la sub. Y gracias, Laudeiro, gracias por el Prime. Lere, homie. Fernando Flores de Canadá, van. No sé, ¿eh? No sé si viene en Canadá Fernando Flores. No sé nada de la vida de Fernando Flores. Pero bueno, le mandamos un saludo. Crack. Es leyenda. Claro, lo que quieras, Fernando.
Bien matado. Hola, ¿alguien sabe qué enfermedad tiene Vanna? No estoy enfermo. Yeah, man, those ballin' fools won't try that again. Welcome to the Virgin Zone. I'm on. Suerte, man. Gracias, Bishop Mob. Gracias por los 15 meses, papu. What was with you back there, Smoke? Man, if you can eat your food while everybody else is losing theirs and blaming you, you What? Nothing. Just some poetry, I read. Y si venga, rapo bien, por favor. Bueno, recuperando tiempo, amigos. Recuperando tiempo. Yo le dije, boludo, necesitaba un descanso el GTA para volver recargado. Y me parece que lo estoy haciendo bien. No me quejaría de cómo lo estoy haciendo. A mí se me ponen el emote rojo en el chat. Tampoco estoy tan mal, amigos. Más 2 segundos. Ya saben que los primeros 50 minutos de este speedrun son difíciles. Así que No estoy mal para nada, pero absolutamente para nada. Venga, por acá nos tiramos. Nice. Nice any case. What happened to the family? Where the love at? Shit happened. Perfecto, venimos por acá. La quería limpiar. No, no voy a limpiar más. If you read the book, that's the way of the world. No sé. Yeah, you know you Welcome to the Virgin Zone. Hijo de puta, boludo, ¿cómo puede ser que paré por esa situación? ¡Gracias, Martins! Gracias por los 9 meses, Martins. Un saludo. Muchas gracias, pa. Bien, perfecto. A ver, yo tengo una pregunta que me surgió hoy. Real. ¿Cómo fue el primer chiste de la historia? ¿Alguien tiene idea? Tipo, ¿cómo? ¿Saben lo que me voy? Tipo, ¿cómo un humano? O sea, ¿en qué momento fue el primer chiste del mundo, entienden? ¿Cómo le explicas a un mono lo que es un chiste? ¿Sabes? ¿Entienden a lo que me refiero? Tipo, el primer chiste de la historia. Tipo, como que le digas a alguien... No, es un chiste. Ja, 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 ja. Y se ría, tipo un neandertal, un mono que se ríe, ¿entendés? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo surge el primer chiste de la historia? No, ¿por qué me ponen signo de pregunta? ¡Se estoy diciendo en serio, boludo! ¡Imagínense! 5000 antes de Cristo. Hay dos humanos que son medio mono, ¿vieron? Porque son medio neandertales. Y se inventa el primer chiste, tipo de que uno le dice algo al otro y hace eso. ¿Cómo fue eso? Tipo, ¿qué le dijo, entendés? ¿No es re curioso eso? A mí me da mucha intriga. Creo que si pudiese saber algo, si tuviese una pregunta para hacerla a Dios, le diría: Dios, ¿cómo fue el primer chiste de los humanos? Creo que eso sería lo que me preguntaría. Es loquísimo, ¿eh? Es loquísimo, se lo digo en serio. No, es increíble. ¿Vieron? ¿Vieron? Es para pensar, boludo. Es para pensar. Como que es algo como que lo damos por hecho, que el chiste existe, pero en algún momento tuvo que inventarse, ¿entendés? Porque no sé si los monos se cuentan chistes. Entonces entre los monos y los humanos hay una diferencia, ¿viste? Algo tiene que dar un chiste, ¿viste? Porque capaz te lo tomas todo literal siendo un animal, ¿viste? Y cuando decís como, ok, ¿no me está hablando en serio? ¡Qué gracioso! O algo. Gracias, Mir, gracias por los 7 meses. Gracias. No, es loco eso, posta. Los chistes me parecen algo raro que exista. Y lo es. No worry about it. Hey, Jeffrey, no more. It's OG Loke. OG Loke. Oh yeah, it's a real gangster now. Let's see. What they do? Van a decir de ser un gamer follador. Ah, sí, ahora se siente bastante bien. O sea, bastante bien. What's your plan? Big gangster? No, you're free, man. I'm out. Man, I ain't free. My parole officer lined me up with a job. Para acá. A la izquierda. Gracias. You got that right. Still, ain't so bad. I'ma be a hygiene technician. Coming up in the world. Limpiamos. Just a stepping stone to greatness. Otra pregunta. ¿Creen que haya, tipo en la antigüedad, un chiste en plan
una pintura que es un chiste. Tipo, ¿vieron como hoy que hay, no sé, capaz? Ah, no sé si hoy, porque hoy no sé. Ah, sí, un meme. Un meme. ¿Cómo es que hay un meme? ¿Creen que hay una pintura que era un chiste? Tipo, que iban ahí a los museos a verla y se reía, tipo, alguien. Tipo, jajaja. Qué divertido esto. ¿Creen que existía algo así? ¿En un pasado? No, no puede ser que me la banquen. ¿Cómo no me van a bancar esa? Una pintura que es un chiste en la antigüedad. Un meme, boludo, pero en una pintura. El primer chiste fue cuando te quedaste pelado. ¿Pero cuándo fue eso? $1 copeteado 777. A ver qué dice el opinólogo. Para mí los chistes parten de lo absurdo en el mundo o cosas sin sentido que no puedes procesar. Ahí vieron jugada risa y cula gente se siente bien con eso y le mandaron y... ¡Concha de tu hermana! ¡La puta madre! ¡Pero qué moto de mierda! ¡Me chupa una pija el chiste! ¡Cerra el culo! ¡Ay, Dios! ¡Banena ese, boludo! ¡El del chiro no banelo! ¡Por favor, se lo pido! Voy a seguirla. Me da igual, por último. Recuperaré en Badlands, no sé, boludo. ¡Banena del chiro! ¡Se lo pido, por favor! ¡Banelo a ese, por favor! ¡Permaban! ¡Permaban! Que cierre el culo. Oh, boy. ¿Qué opinas de las galletitas Mickey Nicole, sí o no, de inmortalización vana? You're the boss. Cause I'm keen with the hot gene on a mission like a super technician. El tiempo que perdí es increíble acá. Es una locura el tiempo que perdí. No puede ser, boludo. Pero me pusieron 5 autos, boludo. 5 autos me spawnearon, boludo. Dejate de joder. 5 autos, literal, 5 putos autos. No tiene sentido. No tiene puto sentido. Me otra vez, gracias. Por fuera de la metro bien. La puta que se parió, qué auto mía. No voy a perder demasiado tiempo, Voy a perder como un minuto más o menos. Pero me voy a recuperar. En Bada por un minuto, en Los Santos, si focuseo, puedo ya recuperar algo, seguro. Pero va para tiempo acá ya, boludo. Esa es una misión re pelotuda, boludo. Nunca pierdo esa misión. Nunca pierdo. Es paja. Pero bueno, amigos, ya está. ¿Para qué no vamos a enojar? Hay que aprender de los... Like a quarter pound later. No, pero puede ser por una moto, boludo. Amigo, no sé, o sea, si, no sé por qué. Real, real lo digo, Siento que hay como, no tiene sentido lo que voy a decir, pero siento que hay como metas en el GTA San Andreas. ¿A qué me refiero con metas? Amigo, esto de que no pone una moto nunca en el Uber Shot me viene pasando una semana. ¡Una semana! ¡Una semana! Y hay cosas que me pasan así. Una semana y me dejan de pasar. O no sé, siempre me pone una moto en el Uber Shot. Y ahora mágicamente me dejó de poner la moto en el Uber Shot. Después. Por ejemplo, el spawn de la moto de policía en Drive-By. El spawn de la moto de policía en Drive-By siempre me salía. Y ahora me dejó de salir, tipo, el spawn de moto de policía en el Drive-By. Eso no queda como por actualizaciones. No sé, no tiene sentido. Por meta, no tiene puto sentido lo que está pasando. Es un juego offline, boludo. Porque a veces hay cosas que dependen del RNG y salen seguidas y otras veces no, boludo. No tiene sentido, no tiene puto sentido. Pero no es que me salga una vez sí, una vez no. Es que antes me spawnaba siempre una moto en el World Shot. Y ahora no me spawnea nunca. De las últimas 20 speedruns que tengo hechas, solamente 15 no me spawnearon. Y antes me spawneaba siempre, de 20 me spawneaba 15, o sea, al revés. No sé qué le está pasando al juego, real. No sé. Siento que... no sé, boludo, siento como que... o sea, es una estupidez lo que estoy diciendo porque es imposible, o sea, sé que probablemente... O sea, no... no hay posibilidad que el juego funcione de esa manera. Pero a veces me lo hace pensar, boludo. Pues no puede ser, boludo. No sé si capaz tiene algo que ver con, no sé, con las partidas guardadas, con... No sé con qué mierda tiene que ver. $1 pero, a veces que funciona, a veces no. La partida guardada no la borro. Entonces capaz tiene que ver con eso, no sé, boludo. Un saludo a Santi el salteño y la banda de Autos Crash. Te las obo, pero es que me quiero cortar el rabo a mí. Ahora le doy la donación, pero esperamos un segundo.
¿Me puedes explicar cómo hay gente que dona un dólar? Yo solo sé donar con bits. Soy nuevo en Twitch y esta es mi segunda... Carlos Galindo, te mando un saludo muy grande, papu. Y la gente que gana un dólar lo hace por los paneles que están abajo en Twitch. Por ahí, papu. Carlos, gracias por la donación. Y bueno, nada, respeto para vos, amigo. Un saludo muy grande, Carlos. Ahí sí responde. Facts, facts. Facts, facts, facts. Contestemos la llamada, gracias. Vana, ¿cómo andas? Locura de amor en Mar de Plata. Puedo mandar un saludo a Santi el Salteño y la banda del Autocrash. Un saludo a Santi el Salteño y la Autocrash. La banda, le mando un saludo, respeto. Vana con habla el Chocas. No, no tengo idea. Hace mucho en un stream de él, pero le mando un saludo al Chocas y Mati Plug, te mando un saludo a vos también. Ay, boludo, qué paja es más 35 en esta misión, boludo. Qué paja haber agarrado ahí en Auchi Low, boludo. Más importante y capito, Juan Z. No, no tengo idea, Ramiro. Un dólar cuellito dijo. Vana, ¿cómo le resumirías la historia de Utah San Andreas a una persona que no sabe ni quién es CJ? Abrazo, melena de oro. No se lo resumiría, realmente. No se lo resumiría. Mostraré un speedrun mío, algo por el estilo. Che, muy clean ese tiro. La última vez que respondí el resumen de la historia escrita de Andrés me empezaron a poner signo contra el chat, así que yo no resumo más nada, amigos. ¿Qué onda, Nico? ¡Javier! ¡Gracias por la sub, loco! ¡Muchas gracias! No choques, hijo de perra. No pasa nada. Y encima sería spoilear todo el juego, ¿o no? Sí, resumo la historia de GTA a los 20 minutos del juego. Disfruta el juego, amigo, disfruta la historia, tranquilo. Disfruta un toque, no te apures. Disfruta un toque, dejar a la gente que disfrute el juego, la historia. Gracias, Nico. Javier, gracias por el tier 1. Un saludo, Vana, te amo. Un saludo, Jarioca, respeto. Un saludo, Mirande. Venga para acá. Limpiamos. Acá podría haber ido por ahí, era más rápido. Pero bueno, ya fue. Decido haber retomado la ruta más larga. Y la menos riosa también, porque la otra no la sé tanto. Vale, ¿qué opinas? Pasa de uva. Ajerosas. No entiendo su función. No, de viejo. Literalmente es como tomar terma. O sea, ¿quién toma terma? Los viejos nada más. O sea, no hay chance. La pasa de uva, ¿quién le gusta? A los viejos. ¿Quién toma terma? A los viejos. Algo así, un tarjeta así medio raro. Es algo muy bien. No lo entiendo. Y para acá, por favor. Gracias. Hay gente que me dice, yo tomo terma. Bueno, yo soy la minoría, amigo. ¿Querés? Me quedó uno atrás, la puta madre. El terma de mierda y los pelotudos que no disparan. La puta madre. Mirá lo que le quedaba. Un hit le quedaba, boludo. Un puto hit. Un puto hit. Qué paja, boludo, por tiempo en esta estupidez, boludo. No, me tengo que concentrar más, boludo. No puede ser. Qué paja empezar usando así, mierda, boludo. Perfecto, izquierda, por favor. Pero qué policía de mierda. Qué mierda querés, a ver, qué mierda querés. Vana, ¿qué opinas de las merengadas? ¿Y por qué no entendiste la fiebre en su época? Las merengadas me parecen GOAT a día de hoy, ¿eh? De las mejores galletitas. Hay gente que no las banca. No sé por qué, pero a mí me parecen muy guapas las merengadas. No me parece la mejor galletita de todas, igual, ¿eh? Pero me parecen GOATs, de todas maneras. Me parece que, por lo menos en un top 7 galletitas, ¿eh? Top 5, no sé. Estaría bueno hacer un top 5 galletitas. Che, la puta madre, boludo, que hijo de puta, como paré tiempo acá. 43 segundos, boludo, que paja, boludo. Bueno, por lo menos poner a los policías, eso es importantísimo. Un saludo, Jarioca. Vamos, otro saludo, papu, respeto. Un dólar Monster Legend dijo. Van a que van con una banda. Yo tendré que haber matado al policía, tendré que haber subido directamente a la moto, Problema. Respecto máximo pro BV. No escuché nada.
escuché nada. Dame un zoom. No me troleéis, por favor. El auto, gracias. Nice. Bajamos acá. Piquemos el arma. Uno, dos. Los firmes se dan muy bien, eh. Eso es positivo. ¡Pero morite, hijo de perra! ¡Se muere más, boludo, el forro ese! ¡Dios! Bien, perfecto. No, esto de empezar rojo en el, estar rojo en tan lejos de terminar la misión es una paja, pero increíble, ¿eh? No, Dios. Encima está, pero el auto un poco más. Está 5 segundos de explotar, ¿eh? No puedo poner los autos, esta mina se me cruza. Tengo la rueda pinchada, capaz, no sé. Siento que va medio raro el auto encima. Vamos por ahí. Nice. Vamos acá, por favor, no troles, me tiro. Yo no puedes saltar, eso lo agradezco total. Gracias Mati Plu por la sub, amigo. Gracias Ramiro, gracias Papiemo. Gracias por el Prime, amigo. Nico Javier, gracias por la sub, amigo. Un respeto a Monster Lechón, amigo. Gracias por las palabras, amigo. Y mando un saludo muy grande, loco, respeto. Perfecto. Gracias, Sean Strange. Gracias por la sub, amigo. Más 48 es asqueroso esta más 48. Pero, yo qué sé, me tengo fe. Si no te puedo recuperar mucho tiempo, capaz, en Grey Imports, ahí puedo recuperar. Gracias para Puro también, gracias por la sub. Un saludo. Un saludo a Legendo. Gracias, amigo. Gracias por la donación. Perdón que no puedo responder Insta donaciones, pero amigo, estoy demasiado mal como para estar leyendo donaciones. Igual las agradezco a todas, quiero que lo sepan. Pero no puedo leer la focus. Les pido mil disculpas. Pero gracias a todos. Gracias a todos por las donaciones. Espero haber agradecido todo, de todas maneras. Ay, qué paja, boludo. Más 48, pero es un pijazo en el medio del culo, Real. Más que nada, la parte donde tengo más 48. Che, boludo, esto me duele una mierda. Igual aunque ya bajé 2 segundos. Pese a que ya... Pero igual 48 segundos, lo que me queda de los santos es... La veo muy difícil. Me tienes ahí todas las misiones bien. Y acá ya me salió mal el hecho de bajarme del... De ahí, de la bajada esa. Bajarme la bajada, como me bajé... fue troll, 100%. Bueno, fui para el costado, perdí tiempo. Parece que no, pero en esa boludez perdí tiempo. Y espero que la próxima misión salga bien, boludo. Últimamente la misión que sí estoy chocando, pero una locura, boludo. Ah, bueno. Acá también quiero chocar la concha puta de tu hermana. No me pone ni un auto. Bueno, a ver si puedo buscar agua. ¿Pero Buoneja? ¿Buoneja? Espera, ¿Buoneja? ¿Qué hizo acá, boludo? ¿Qué le robó la tarjeta al padre, boludo? ¿Buoneja? Gracias, amigo. Gracias por esa donación de $10, boludo. Muchísimas gracias, amigo. ¡Buoneja! Mando un saludo enorme, amigo. Muchísimas gracias por la donación esa tremenda. Che, amigo, ¿por qué no pone una felicidad? Muchas gracias, en serio, Buoneja. Te lo recontra agradezco, amigo. Muchísimas gracias. Un saludo enorme, Buoneja. Muchísimas gracias por esa épica donación. Te agradezco mucho, te mando un saludo a vos y a todos tus amigos. En serio, muchas gracias, amigo. Buoneja, respeto máximo, amigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, ahí viene el perfecto, boludo. Cómela nunca. Che, ya vengo, voy a buscar una botella. Y gracias Ger, boludo, gracias por la donación. Un saludo a tu madre Francisca Ger. No sé, ¿qué es la epidermis? No sé qué es epidermis, no tengo idea. Boludo, la parte del cuerpo la estudié hace demasiado tiempo, no sé qué es eso. Seguramente Rush YouTube 777 sea un mod que quiera realizar la solicitud humana a Rush YouTube 777, bienvenido. Seguramente. Yo no puedo ahora, amigo, pero esperemos que haya algún mod que lo pueda hacer. Anotación no es banear. Amigo, creo que lo más bajo que puedes quedar en mi stream es tener una anotación no desbanear, ¿eh? Ya tengo una anotación no desbanear y es lo peor que te puede pasar en la historia. Gracias, Maxi, el XP. También muchas gracias por la suba, amigo. Un saludo enorme, Maxi. Muchísimas gracias, papu. Bueno, perdí un par de segundos. Espero acá poder recuperarlo, boludo. Va, igual tengo que agarrar panchito. La veo muy difícil, boludo. Realmente, creo que voy a empezar a recuperar realmente. Ay, no sé si se recuperar. Si me llevo una moto, un Uber Shot...
No estoy tan mal, Se me tiene spawneado. El salto al muro. Los Santos, ya la veo muy mal. O sea, el Santo está, pero bastante perdido. Pero bueno, quedan 4 segmentos, amigo. Quiero que sepan que no todo el juego es Los Santos. O sea, es un pajazo. Arranqué como arranqué, pero bueno. La acabas de perder un minuto en esta estupidez, boludo. Pues realmente eso es una estupidez perder tiempo acá, boludo. Como perdí tiempo más todavía. Hablando, no sé qué mierda está hablando, como perdí tiempo. No sé qué mierda está hablando. Bueno, acá tengo que pegarme bien al auto de César y por favor no chocar, boludo. $1.20, Rodrigo le dijo. ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Qué opinas que sancionaron a Alan de Grande Hermano? No sé, no miro esa cosa. $1, dijo. Vana, me desvaneas, porfa, veo tus bedrooms desde que le disparabas a Emmet para subir el skill de la red. Uff, es old eso, viejo, pero juro que cambie, viejo. Bueno, amigos, si hay un moderador que puedes banear al sujeto en cuestión que acaba de ganar, es bienvenido. Hacia un moderador. Donny Darkout, se llama Dark Out. Donny Dark Out. Gracias, Bokex. Hola, Vana. ¿Qué onda? Mientras verdes, espero puedas hacer bebé. Esperemos que hoy sí, amigo, esperemos que hoy sí. Que se me haya la... no sé, la mierda que tengo últimamente, boludo. Mucha mierda en el cuerpo tengo. Esto de hacer speedrun todos los días y parar siempre en las primeras 5 misiones del juego fue lo más triste que me pasó. Igual, de hecho, paré una misión bastante prematura. Que fue la UG Lock, pero bueno, ya fue. O sea, se puede recuperar de todas maneras, o sea, no es tiempo perdido. De hecho, en la última misión del juego puedo recuperar hasta 3 minutos, boludo. Es una locura que puedo recuperar. Acá lo hice mal, boludo. Acá no pensé tanto. No sé, porque no estoy acostumbrado. Mi memoria muscular no está acostumbrado a hacer lo que realmente debería hacer. Acá tenés que poner 30 FPS y derrapar lo más cerca del panchito posible, boludo. Porque acá te quedas muy lejos del auto, boludo. Tienes que hacer más recorrido y parece unos 2-3 segundos si no derrapas bien. Igual ese gol, de todas maneras, Me concentré bastante en esta misión. Así que, respeto. Bueno, amigos, top 7 galletitas. Hagan sus top 7 galletitas ya mismo en el chat. Mientras yo hago el mío, desarrollo. Yo creo que el top 1. Galletitas que nunca me canso de... Ah, no sé si nunca me canso. Pero claramente debería estar el... Las donuts. No sé si son consideradas galletitas, yo las considero galletitas. Las típicas donuts. Esas son muy épicas, Las donuts, no sé igual en otros países si hay o no hay. Pero son... Son galletitas de chocolate. Las pones en el freezer y están muy buenas esas. Esas no me canso de comerlas casi nunca. Y creo que las he comido durante toda mi vida. Así que muy buenas esas. Después las macucas top 2. Creo que son... si bien al principio no me gustaban, yo era mucho comer melva. Hoy en día me gustan mucho más las macugas que la melva. Top tier las macugas, top tier. Encima me acuerdo salían 9 pesos, boludo. Eran unas galletitas recontra baratas. Capaz, para que sea una idea, una galletita normal salía 30 pesos y la macuga salían 9 pesos. Eran las galletitas más baratas del mercado. Qué locura, boludo. Respeto máximo. Las macugas, top tier. Después, top 3. Las pepitos. Top 3, pepitos. Para mí Pepito es mejor que Toddy. Me gusta más, personalmente. Pero Nico Javier, Nico Javier. ¿Qué vamos con esa donación, tío? Con sabor a chocolate. Me cago en tiros. Comer chocolate con sabor a caca o caca con sabor a chocolate. Prefiero comer chocolate con sabor a caca para no dañar mi cuerpo. Pues si como caca con sabor a chocolate, o sea, si bien tiene rico sabor... Estoy dañando mi cuerpo, pues las moléculas serían de caca. Entonces sería peor. Por más que tenga ricos gusto, ¿no? Así que nada, eso. Pero, respeto máximo a Nico Javier, amigo. Tengo un déjà vu, pone uno en el chat. No, no tengo un déjà vu, esto me preguntaron hace una semana más o menos. Pero bueno, yo la vuelvo a responder, no tengo ningún problema. Un respeto máximo a Nico Javier, que se paró el stream del otro día. Pero, no pasa nada, amigo, porque no puede estar viendo el 24 horas Bananero. Alguien de acá puede estar viendo 24 horas Bananero, dale. Sean sinceros. Se me cagaron a tiros estos hijos de perra. Vamos. Pero, Nico Javier, gracias por esa donación. Mil bits. No cualquiera, Muchas gracias, en serio. Bueno, estás de buen humor. ¿Te bajaste del pony? ¿No? No. Es el ficticio. Gracias por la sub. Y gracias, Raptor Pez, por el Prime. Gracias, perros. Gracias por la subs. Bueno, aquí estaba. Top 3, Pepitos. Top 4. ¿Saben que me gustan los anillos? El paquete variedad. Los anillos me gustan.
Creo que es mi top 4 Gilda. Puede ser malísima ese top, pero bueno. Le soy sincero, son las Gilda más cómodas. Estoy pensando en las Gilda como. Welcome to the Virgin Zone. Gracias, Joelco, gracias por los 3 meses. Salud, las sonrisas también son God. Bueno, voy a dar el top 5 de las sonrisas. Concha, tu hermana, boludo. Bicicleta de mierda. Un dólar con 30 centavos, Rodrigo Ore dijo. Igual te quiero mucho, chupa pija hermosos. ¿Pero Rodrigo Ore? No entendí. Una manera rara de decir que me querés, pero te mando un saludo muy grande, loco. Un dólar a Cuz dijo. Hola, Vanna. ¿Podrías mandarle un saludo a mi amigo Venti y al agua de los floreros? Un saludo, Venti. Y agua de los floreros. Respeto. Respeto máximo. Un dólar por top dijo. Vanna, ¿qué prefieres? ¿Tener un hocico de perro o un perro hocico? Prefiero, no sé, algún error te gané, capaz. Yo sí puedo estar 24/7 viéndote, Vanna. Tengo una alarma puesta en el celu para ver si prendiste. Welcome to the Virgin Zone. Respeto, Mati Plu, Respeto. Respeto enorme, Mati Plu. Mira, acá le pone el señor Brut, hijo de puta. Un dólar Santifunes dijo. ¿Team membrillo o team batata? Pará, batata, ¿no? Batata de viejo, boludo. Batata es como que te gusta la terma o que te gusta la pasa de uva. Perdón, perdón que se los diga a las personas que le gusten la batata, pero batata de viejo, pero mal. ¿Cómo que opinas del jugo Hades? ¿De qué? ¿Del jugo Hades? No tengo opinión formada, no suelo tomar jugo. Batata de viejo. Aguante el terma, no, pará. No me quiero meter con los termos, amigo. No, pero el terma poste es lo más asqueroso que hay. Creo que alguna vez por el terma me dieron ganas de vomitar, pero absolutamente. Fax, aguante el membrillo. Tampoco es algo que me mate el membrillo, Pero... A mí lo que me gusta es la pastelera. La crema pastelera es lo mejor que hay. O sea, es mejor que la batata y el membrillo. El membrillo me parece mejor que la batata. O sea, prefiero una pepa que un dulce de batata. Pero la crema pastelera es goti total. Gracias, Nico. Gracias por los 7 meses. Who the fuck is you? Where's my soul driver? Esa es la hora de allá. Recuperé algo, aunque sea, ¿no? Dios. Una motito para recuperar algo de tiempo. Te lo pido, por favor, una motito, boludo. Pero una moto ni de onda, boludo. Qué mala onda. Las mejores galletas son las Ritz. Sí, me quedo con el top de la galleta. Ya está. Ya fue igual el top de la galleta. Sí, es un top 5, suena ahí. Aceptable. Que vamos a olvidar alguna. Pasa que seguramente. Eso me da bronca. Que seguramente me estoy olvidando una que es GOAT. La pepa podría estar, Un top. A ver, claro. ¿Cómo decir galleta? Espera, lo leí del chat, pelotudo, no lo digo yo. Esta moto de policía me viene muy mal. Muy bien. Ahí se la afano. Encima lo bueno de tener estrella de policía en esta misión es que te cancelas una llamada que... Si no tenés estrella de policía la tenés que agarrar. Así que la sube. Recupera un poco de tiempo. Y voy en moto encima. Que ya saben que le baja el 60% de probabilidad de disparo a los enemigos. Así que la sube totalmente. ¿Algún consejo para la caída de pelo? ¿Consejo para la caída de pelo? No, me mataste, amigo. No tengo idea. No, ni idea. No es un tema que tenga muy investigado. Es verdad. No tengo idea. La cara de esto de policía es que tengo 2 estrellas, boludo. Si tuviese una sola, bueno. Pero tener 2 estrellas es medio jede. Pues te spawnean un montón de policías a comparación si tú dices una sola. ¿Qué pasó en el Roblox? No escuché nada, pero ahora mismo leo. Espérame un segundo que quiero estar concentrado y no trolearla. ¿Qué onda, Vanna? Apoyo máximo. ¿Cómo me reí con el Roblox de ayer? Te quiero vibras verdes, hermano. Royalty, gracias, amigo. Igual de ayer nos prendí el stream. No sé de qué Roblox estás hablando, pero Royalty. Respeto. Me imagino que será el... No sé, ¿cuándo fue el Roblox? Creo que hace 3 días que no juego al Roblox. Una banda, 3 días. Vamos. Van a top 5 videos porno. Ni idea, no sé qué es eso. Es un youtuber. Van a, yo confío en vos que vas a llegar a volver a Los Santos mínimamente. Vos podés. Gracias, amigo. Como mínimo. Obviamente que no quiero ser conformista, O sea, obviamente siempre voy a por más. Pero mínimo te pido como para... Lo mínimo indispensable que tengo que hacer es llegar al salto del papu. Llego al salto del papu y es lo mínimo indispensable que puedo hacer. Realmente lo digo. Realmente. Yo quiero hacer un salto. El salto del papu lo tengo que hacer. La última vez que llegué al salto del papu y no lo pude hacer,
Pero, y después vi el video de los chabones que prepararon la cámara, todo para el salto del papo y no hubo el salto del papo y me la bajó una locura. Miren que les diga. Pasa todo, el prepa. Hold on, we're nearly there. Oh my God, we'll never escape. Hold on, we're nearly there. Bien, perfecto. Hasta que pusiste música buena, Vanna. Pero en mi stream siempre suena la misma música, boludo. La playlist Vanero Punk. La pongo acá en Spotify. Me hacía un punk para. Sí, quiero comer helado, para que desaparezca el link. No debería porque no quiero engordar. ¿Qué hago? ¿Querés comer? Quiero comer helado, pero no debería porque. No quiero engordar. Y no coma. Pasa que por no comer helado hoy, no es que vas a engordar más o menos. Es una cuestión de mantenerte en el tiempo y no comer. Después les tengo que mostrar una imagen que flipas. Amigos, ¿saben lo que es? Le voy a poner un ejemplo, Eleven 1 a 365. ¿Cuánto es 1 elevado a la 365? ¿Cuánto es? Quiero que me lo digan en el chat. ¿Cuánto es? 1 elevado a 365. Díganme cuánto es. 1, ¿no? Bueno, eleven 1,01 a 365. Dígame cuánto es. 1,01, ¿eh? No te digo 1. 1,01. ¿Cuánto es? Elévenme. 1,01 a 365. ¿Cuánto es? 37,76 me dicen ahí. Bueno, vean lo que puedo hacer. Una pequeña diferencia todos los días. ¿No querés engordar? No comas helado solo hoy. No comas durante 365 días. Una pequeña diferencia todos los días puede ser una gran diferencia en un futuro si lo mantienes en el tiempo. No voy a hacer eso. No voy a arriesgarme. Nah, no lo voy a hacer. ¿Te leíste libros atómicos? No. La otra vez hablé con un chabón en WhatsApp que tenía una foto que era literalmente eso. Era 1 elevado a 365 y era después 1,01 elevado a 365 y la imagen decía algo como un poco hace la diferencia. Y pues era un boomer. Le mando un saludo igual si me está viendo. Pero nada, o sea, lo vi y dije, tiene fax igual, Filtraste mi foto de perfil, Ivana. Le mando un saludo de respeto. Hola, Ivana, el último stream te mandé mi primera donación en Twitch. Esta es mi segunda. Suerte en la. Gracias, Benhawk. Gracias, amigo. Esperemos que sí. Esperemos que sí, amigo. Le mando un saludo muy grande. Esperemos que sea PB y que aparezca hacia el mismo. Respeto mucho, amigo. Deja de ver TikTok, si no había TikTok, hijo de puta. Aunque lo podría ver y lo podría comentar acá tranquilamente. Pero no había TikTok. ¡Dale, hijo de puta! ¡Pero a mí no le hace daño! ¡Tres tiros a la cabeza le di, boludo! Hola, Vanna, esta facha. Hermoso, precioso, bello, elegante, musculoso. Gracias, amigo. Crack, ídolo, mastodonte, grande, campeón, Brad Pitt, Bradpito largo, Rambo, Superman, Goku nivel 2. Gracias, amigo. Muchas gracias por escribirme. Respeto para vos. Bueno, Vanna, voy a descansar, laburo 12 horas. Y estoy muy cansado de comitivo. Igualmente respeto mucho tu trabajo, hermano. Te quiero y apoyo. Gracias, Royalty. Descansa, papu. Descansa, te lo mereces, loco. Respeto máximo, Royalty. Gracias, Lord Kevin. Gracias por el Prime, pa. Descansa, pa. Van, estás más flaco. Sí, pasa que dejé de comer helado. Gracias, Ismael.
Esperemos, esperemos que sí, loco. Gracias, tengo, está muy buena onda ahí. Se los agradezco, amigos. Gracias a todos que están buena onda. Gracias, Ismael. Mando un saludo enorme. Gracias por la buena onda, loco. Respeto para vos. En serio. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bien el juego multifruta Tang. De ese juego sí te puedo opinar, ¿eh? Porque creo que el Tang es el único juego que tomo. Realmente. Ah, ¿sabes qué otro juego que tomaba? El Levité. Esto me van a matar, ¿eh? ¿Hay algún paraguayo en el chat? Si hay un paraguayo en el chat, me va a dejar de seguir. Le mando un saludo a los paraguayos igual. Pero bueno, tengo que ser sincero. Cuando empecé a tomar tereré, me preparaba tereré con Levité de naranja. Está re bien, pone uno. Bueno, gracias, amigo. No entiendo qué tiene de malo eso. No sé, yo me acuerdo que lo había mostrado en las historias. Fue hace bastante, fue en cuarentena. Yo empecé a tomar tereré porque en cuarentena como no podía salir de tu casa, viste, y no sé. ¿Sabes lo que pasó en cuarentena? Yo antes podía estar en mi casa 24 horas por día. Pero el hecho de no poder salir a la calle como que me dieron ganas de salir a la calle. A partir de ahí como que valoro más el hecho de salir a la calle. Como que antes yo bancaba el hecho de no salir a la calle nunca. Pero después de la cuarentena como empecé a valorar más el hecho de salir a la calle. Y bueno, como que estaba muy encerrado en mi casa y nada, como que... No sé. Iba al techo a tomar tereré. Y nada, cuestión que... Esa es mi historia de mi vida. Y dije, bueno, vamos al techo y vamos a hacer algo más. Porque si me voy a tomar una leche. Yo en esa época encima me merendaba tipo leche con galletitas. Y me iba a tomar una leche al coso, no hacía nada. Pero estás un rato ahí, leía. Van en Paraguay literal se toma con puros yuyo. Y solo con agua con hielo y nada más postdata. Tengo sangre paraguaya. Tremendo, Eury, mandamos un saludo a Paraguay. Con el yuyo y agua. Mira, no sabía, pensé que se ponía, no sé, un juego tan o algo por el estilo. Gracias, Basingán, gracias por los 9 meses. Gracias, Deluque, también, gracias por los 5 meses, papu. Gracias, Manu, gracias por la suba, amigo. Muchas gracias. ¿Recuperado de tiempo acá? Creo que no, me salió muy mal la primera parte. Gracias, Icopito. ¿Qué onda, papu? Todo tranqui, gracias por los 7 meses, pa. Sigo el Clyde. Quiero tomar un tereré ahora. Muy fantasma porque nunca tomo tereré. Pero ahora me van a tomar un tereré, no sé por qué. La última vez que me prepararon un tereré, me mezclaron dos jugos. Me mezclaron el jugo de naranja y el jugo de pomelo en la misma jarra. Vale, el mismo termo, no sé cómo se llama. Entonces, no es un termo, es como un recipiente raro. No sé cómo se llama. Mándame un saludo, anda. Estaba bien igual, yo lo bancaba. Gracias, Crisis MC. Gracias por los 8 meses. No te leí nada, pero ahora te leo. Bancame todo. Welcome to the Virgin Zone. Hola, van a acomodar la noche. Por acá. Ahí quiero conservar en 8 grados acá, porque si llueve acá puede ser fatal. Vale, ¿qué fue ese giro inesperado, boludo? Concha, tu hermana. Espérame, no escuché nada. Tengo el sonido del juego muy alto, boludo. No escucho una mierda las donaciones. Creo que me van a chocar, boludo. Muy roto me salió el tráfico, boludo. Mucho, tuve que esquivar mucho, tuve que frenar demasiado. Eso fue una paja. Gracias, Genovi, por los 2 meses. Gracias, Chiri, por los 31 meses. Muchas gracias. Pero bueno, ¿no has pensado en disfrutar el juego y no hacerlo tan apuradito, pa? No. Un saludo, Crisis. Un saludo a Triaction también. Gracias por la nación, Triaction. Un saludo. Gracias a Agus Rodri. Gracias por el Prime. Vana, ¿cuál es tu top de bebidas? El agua, top 1. Top 2. Coca o Pepsi Lac. O sea, Coca Cero o Pepsi Lac.
Top 3, Mirinda. Top 4, Coca Común. Y top 5, capaz. No, no sé, puede ser cualquier cosa, puede ser jugo naranja, puede ser café, no sé, un café. Qué chupar a este chaval, boludo. Pesado, tío, pesado, pesado. Dios. Voy a arreglar el chaleco y la vida, estoy medio archado. Manado mejor que Pepsi y Coca. Sí, para mí se sugestiona mucho a la Manaos igual, eh. O sea, la Manaos para mí me parece rica. Pero la versión, no sé si hay versión light de Manaos. Si me gusta la versión light más que nada. Pero para mí me da igual, Manaos, Coca, Pepsi me da totalmente igual. O sea, la Manaos naranja es muy buena. De hecho, la Manaos naranja la descubrí el día de la típica, boludo. El día de la típica descubrí la Manaos de naranja y me pareció épica. Ah, no, no, no sé si he descubierto ese día. Creo que la descubrí antes y me la pedí ese día porque dije, es épica. Me la pedí ese día. Y la Manaos naranja es top tier, eh. Es top tier. Ahora estoy pensando, boludo, si fue ese día que descubrí la Manaos naranja o no. Vanna, ¿cuál es tu comida favorita? Creo que en esa época, de hecho, me pedí, creo que esa Manaos en el kiosco. Porque la Manaos de naranja estaba más barato que una Coca chiquita. O algo así. Ahí así dije, vaya, ya está, me compro la grande. De Manaos. Que me gusta, yo ese. Y como que me parece igual, a mí me da igual. Entonces dije, vaya, ya está, me la compro. No, pues está muy buena la Manaos de naranja. La banco. O la banco en su momento, no sé ahora qué onda. Qué onda mi paladar. Manaos, ¿cuál es tu comida favorita? La pizza. Lo único que da de la pizza es que me siento... No sé, es raro, porque estás comiendo queso. O sea, es muy errata que te guste la pizza. Como que no sé si te... O sea, me da paja que no te aporte tantos nutrientes, o sea. Como que no sé, siento que la milanesa es mucho mejor en el aspecto de, no sé, estás comiendo, no sé, proteína además de queso, ¿entendés? El otro está comiendo un pedazo de masa con queso. Es como, no sé. Me da paja ese aspecto, pero siendo... O sea, la disfruto mucho más comer la pizza que... Que una milanesa. Pero lo que sí, si no hay Coca Cero, no sé si disfruto tanto la pizza. Como que la pizza no me gusta cuando hay gaseosa. Con agua no me gusta la pizza tanto, o sea. Prefiero comer milanesa con agua. ¿Qué hizo ese auto de policía? ¿Me puede explicar, boludo? ¿Vieron lo que hizo? No sé, o sea, para mí, yo soy de las personas que cree que lo que comes tiene que estar acompañado de lo que tomas. O sea, yo creo que hay ciertas comidas que van con ciertas bebidas y otras que no. A mí la pizza con agua no va. O sea, no comería pizza con agua. Prefiero comer otra cosa. Café con un sándwich. No lo tomaría. Necesito algo para más, para acompañar. O sea, he tomado café con sándwich, pero no sé, con un agua además. Un jugo de naranja, algo más, ¿entendés? No sé. Por ejemplo, la leche. La leche me parece que queda muy bien con los brownies o con las majucas. O sea, leche con brownie macucas es lo más top tier que podés consumir. O sea, prefiero tomar eso a que tomar, no sé, macucas con café. Creo que con la leche queda mucho mejor. Leche sola, digo. O sea, acá recuperé bastante tiempo, 20 segundos que hay. Yo le dije que alguien por podía recuperar. O sea, para mí hay comidas que se comparan con la vida, 100%. Igual eso se nota mucho más en la merienda, creo yo. Que en el almuerzo o cena. Eso ya es más mío, creo yo. Pero en merienda, boludo, no sé. Lo que te digo, tipo un sándwich de miga, prefiero no tomarlo con café, prefiero tomarlo con algo, no sé, una bebida más, que no tenga azúcar. O que tenga, pero que no sea en plan caliente. No sé si me explico. Pero bueno, no sé si es cosa mía o a alguien más le pasa, de acompañar bebidas con comidas. Pero a mí, las comidas,
Tiene que ver mucho también lo que tomas. Gracias, Batman, culiao, eso por los 3 meses. Peladito, ¿te gusta el sushi? Para mí esto... ¿Qué? ¿El sushi? O sea, el sushi me gusta. Pero ¿sabes que me gusta el sushi de un solo lugar? O sea, depende, o sea, como si hay, obviamente. Pero así que me fascina el sushi, hay un solo lugar, así que digo, este es riquísimo, este sushi. Después hay otro sushi que me dan igual, o sea, me da igual comerlo o no comerlo. Hay un lugar en específico que me parece que lo hacen muy bien. De hecho, cuando comí sushi, no sé, en Estados Unidos me parecía malísimo. Malísimo. Y está el video. O sea, me sentí y me estafaron, en real. Pero hay un lugar en específico que me gusta mucho el sushi. Siempre pido en ese lugar. Mira que me sale el slide, boludo. Te decía el nombre. Keep it coming, CJ. Pasa que yo publicidad gratis no hago. ¿Qué le pasa? ¿Qué mierda le pasó? Que se quedó quieto, ¿lo vieron, boludo? What the fuck? Welcome to the Virgin Zone. Gracias, The Blue Outsider. Buena pelaito rico. 4 meses sabiéndote pechar. Saludos. Gracias por los 4 meses, loco. Muchas gracias. Hay una serie en HBO que se llama Outsider o algo así. Es un serión, se las recomiendo. HBO Max, hay una serie. Outsider, creo que se llama. Está basada en un libro de Stephen King. Puede ser que se llame Outsider o nada que ver. ¿Qué onda, papu? Otro día más brindándote energía positiva. Por favor, me defraudes hoy. Gato, te mando un saludo muy grande, loco. Respeto. Ahí estoy haciendo publicidad gratis, ¿no? ¿Cuál es tu peinado favorito? ¿Qué? ¿Mi peinado favorito? El mullet, creo. Gracias, Notaurius. Gracias por los 8 meses. You see, I told you. Simple. Yeah, that was Van a real breeze. El pelo como Marte, los Simpsons, sí o no, pero... CJ. No, no, tiene un corte de Peso Pluma. Shit, un saludo a Peso Pluma, loco. Welcome to the Virgin Zone. Hola, Vanna. Gracias, Matecapo. Gracias a los 3 meses, loco. Vanna, ¿qué opinas de la sopa? No es una comida que coma, realmente. Estaría bueno comer sopa, porque es muy fácil de preparar. O sea, realmente no sé cómo se prepara la sopa. Me imagino que es tirar tipo un sobre en agua caliente y nada más. No sé si es algo más. Capaz es más complicada de hacer. No sé por qué creo que es tipo tirar un sobre de algo en agua caliente y nada más. ¿No funciona así la sopa? Ok, me estoy confundiendo con un caldo, capaz. No sé. No tengo idea. No sé cómo es las comidas realmente. Me encantaría igual, porque son re livianas, épicas, pero... No sé cómo es esa comida. Viva la pornografía, ¿quién me hace eso, boludo? ¡Gracias, Marcos! Gracias por los 2 meses. Gracias, 404 Galaxy, el peor lector de nombre del mundo. 404 Galaxy, muchas gracias ahí por la sub. Gracias, Matecapo. Gracias, Digento. Gracias por el tier 1, pa. Le mando un saludo, respeto máximo. Dale, pero morite, hijo de perra, gracias. Welcome to the Virgin Zone. Es la parte más, lo más importante de todos. Vanna, ¿qué comida te gustaría que te guste, pero no te gusta? No sé, los vegetales, sería épico, no sé, algo así. Boludo, esa fue la peor nada que tiene, boludo, ahí. Oh, no se muere más. A un vegetal, no sé. O sea, me gustaría que me sacie demasiado la espinaca, ponele. Un ejemplo. Como espinaca y no lo disfruto como. ¿Vieron que me preguntaron al principio del stream cuál era mi vicio? La comida. Me gusta la comida, pero me gusta disfrutar de la comida. O sea, yo como espinaca y posiblemente me sacie mi hambre, ¿entendés? Pero siento que no la disfruto cuando la como. Siento como que como y no sé. Como de compromiso, ¿entendés? A mí me gusta tipo disfrutarlo, como si fuese, no sé. Como si fuese divertido, como si fuese parte de una diversión comer. Más allá de...
de que me hace el hambre o no. No sé si gordito. Bueno, boludo, ¿qué te diga? Es así. Means you concentrate on the road then. You love to give a homie a hard time. It's trying to keep my soldiers alive, nigga. By nagging them to death? Yeah, here we go. That's our train, all right. Igual para mí, que te guste una comida de esa índole, es cuestión de spamearla. Es cuestión de spamearla. Si spameas la comida esa, te termina gustando. 100%, 100%. Capaz los primeros dos días no te gusta, el tercero tampoco. El quinto día se te empieza a gustar un poco y la disfrutas un poco más. Es así. Te acostumbras a las cosas. 100%. Es imposible que no te guste algo. O sea, si comes todos los días de tu vida, te empieza a gustar. Yo tengo esa teoría. Pero también es difícil que tenga ganas de comer. De pasar 5 días feo para que te termine gustando algo bien. Igual lo podría hacer, además, es tan difícil. Por ejemplo, yo cuando fui al gimnasio no solía comer pollo con puré. Y lo empecé a spamear. Y cuando empecé a spamear el pollo con puré, me empezó a gustar el pollo con puré. Y al tal de disfrutar el pollo con puré, o sea, decir, qué rico el pollo con puré, me encanta el pollo con puré. Pero antes, los primeros días era como, qué paja comer esto. O sea, que van a declararme nación hamburguesa. Pero me pasó. Y de hecho también me pasó con el agua. Yo cuando era chico no podía comer con otra cosa que no sea gaseosa, jugo. O sea, tenía que ser algo. Comer con algo que no sea agua, ¿entendés? Y un día me dijeron que como que tomando agua simplemente te ibas a acostumbrar a tomar agua. Tomé una semana agua, no la pasé bien esa semana. Y después de la semana como que ya me acostumbré a tomar agua y empecé a tomar agua para atrás. ¡Gracias, Rojito! ¡Gracias por los 7 meses! Un saludo. Muy grande. Para mí es cuestión de costumbre. Cuestión de acostumbrarte. Sí, recuperé demasiado tiempo en Grey Imports, boludo. Está demasiado. ¿Qué onda, Juan Cruz Grepe? Van hablando de comida. Dos de 100, dice. ¿Qué metido? Un super pancho o empanadas. Empanada. O me he puesto sin comer. Empanada. Hola, Vanna, feliz día del jugador del Tosa okay, Andreas. Gracias, Pau. Que el gallo Claudio te copió el Divo, digo. Sí, es verdad eso, Fran. Es verdad. Un saludo y gracias por la pregunta. Gracias, SL Nacho, gracias por los 6 meses, loco. Muchas gracias, pa. We all need some allies. A gun. I know you ain't got no dick, but maybe you got heart, homie. Vale, empanada frita o al horno. Ahora. Cuando era chico me gustaba mucho la empanada frita. Pero después me di cuenta como que es muy pesada. Estaba un poco sola. Bueno, ¿por qué estás haciendo speedrun? Si perdés siempre, sí o no, perro. Te voy a decir algo, Lulita. Te voy a decir algo. Un ganador es un parador que lo voy a intentar. Lo peor que puedes hacer es rendirte. No tenés que dejar de hacer algo porque no te sale. Tenés que intentarlo hasta que te empiece a salir. ¿Para qué preferís? No voy a responder tu pregunta. Limpiamos. Me creo bien, por favor, los autos no chocar. El chaleco me da un poco de miedo si hacen agarrar a Dios esta misión, pero realmente no deberían. ¿Por qué? ¿Van a preferir? ¿Qué cosa? En hielo. Eso tomar cerveza, van a no tomo alcohol. Repudio el alcohol. Trollo. No, no sé, no me copa el alcohol, no sé. No me copa, igual viene ahí. O sea, banco que no me cope. Pero no sé. Capaz te era bueno para encontrar el chiste, pero no sé. Una vez sola mía me puse en pedo. Che, ¿dónde está? Hay un chon que me falta. Puta que te parió. ¿Dónde mierda está?
¡Pero qué hijo de puta! ¿Dónde se esconde, boludo? ¡Puta madre! ¡Mirá dónde se... boludo, nunca me pasó que se quede ahí el hijo de puta este! ¡Dios! ¡La puta madre! ¿Ah, ya está acá? No, habré mucho tiempo acá en esta misión. ¿Qué paja que me haya quedado ahí, boludo, el chabón ese? ¡Qué paja, boludo! Limpiamos. Que no me choque, que no me choque, que no me choque. ¡Oh, la puta madre! ¡Una sola cosa! ¿No podía hacer de largo ahí ese auto? ¿Por qué todos los autos que están en una esquina tienen que doblar para romperme la pija? No, esta misión perdí un montón de tiempo, boludo. Qué desastre esta misión, boludo. Qué desastre la hice. Igual tuve muy malas. Muy mala suerte con el spawn de los balas. Muy mala suerte. Qué paja. Ya está, voy a recuperar más adelante. Voy a recuperar más adelante. No pasa nada. Oh, qué paja, para ti molestas estos pies, boludo. No, bueno, bueno. No, ya aparece a propósito, boludo. Se siento que. No te mental, boludo, pero. Me da paja que aparece a propósito, boludo. Me sale algo mal y me empieza a seguir todo mal, pero ¿qué es esto? Qué asco esta misión, boludo. Me salió muy mal, boludo. Muy mal. Espero recuperar en Badlands, te lo pido por favor. No te da Badlands y estar en verde. Me salen los warpeos, te lo pido por favor. Que me salen los warpeos, por favor. Yo me quedo Robin Angel Sound todavía. Pensé que ya tenía que ir a Return to Farm y me quedo Robin Angel Sound. ¡Qué paja! En Robin Angel Sound ya no puedo recuperar una mierda de tiempo. ¿Cuándo puedo recuperar? 10 segundos, como mucho. Puta madre, llamo al minuto de vuelta. Oh, boludo, qué paja. El chabón, igual me troleó el chabón que se quedó atrás. No sé por qué, nunca se queda un bala atrás. O sea, ¿pueden ver mis últimas 200 speedrun? Real, nunca me pasó que se haya sacado un bala ahí. Ahí, literal. De hecho, nunca se me quedó un bala ahí. Es la primera vez que me pasa que se quedó un bala en ese spot. Y si ya sabía que se podía. Parece una idea. Bueno, las bolas, sí me chocando, boludo. La puta que te parió. Limpiamos. Oh, qué paja el tiempo que tengo. Hey, stop where you are. Nice job, CJ. Thought that was a suicide mission for show. Bana, siempre usas autos de color claro porque son racista. Okay, we in. Move, brother. ¡Pero no me deja girar la cámara! ¡No, es una mierda! Pero no lo entiendo, no entiendo el juego. ¡Boludo, no me deja girar la cámara! ¡No me deja girar la cámara! ¡No me deja girar la puta cámara! ¡Boludo, estaba haciendo así con el mouse! ¡No, no pasaba nada! ¿Qué le pasa al juego de mierda, hijo de puta? ¿Qué mierda le pasa? ¡Mira dónde me quedó encima la esta mierda! ¡Dale, amigo! ¡La puta que te parió! ¡Boludo, la puta madre! ¡Juego de mierda del culo! ¡Hacete coger! Qué bronca, boludo, qué puta bronca, boludo, qué puta bronca. No sé por qué no me bajaba la cámara así, no podía ver desde arriba. Le juro que estaba flauteando el mouse para arriba y no me bajaba la cámara, boludo, no me bajaba, no me bajaba. Pero tenía una handcam, literalmente que verían que el mouse estaba un poco más, boludo, llegaba hasta el baño de mi casa, boludo, con el mouse. Y no bajaba la cámara, boludo. Se quedó re bugueada, la puta madre. Creo que estaba 25 FPS, qué mierda. Welcome to the Virgin Zone. Van a bajarte del club que lo representas mal. No sé si es claro. No es el juego, sos vos. No, para mucho tiempo, ¿no? Pero en Badlands yo no puedo recuperar, este minuto no puedo recuperar. Pero me tienen que ir los dos warpers, tengo que tener el RNG suficiente como para recuperarlo. O sea, no depende de ni el 100%. Depende del RNG que pongan en los otros policías o no en Badlands. Igual todavía hay que llegar a Badlands, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué tengo. Es la última misión, voy a tratar de tryhardearla por lo menos. Entre los parámetros que pueda. O sea, no puedo hacer mucho más acá. Esa última misión también. Tampoco hay mucho que pueda hacer en la última misión.
Más de 30, sí, no, estoy asqueroso. Los Santos me será mal, pero también es cuestión de no rendirse, güey. Pues si estuviese reiniciando otras misiones en Los Santos. O sea, tengo mucho tiempo para recuperar a futuro como para reiniciar en Los Santos. Pero sí es un... O sea, creo que es una clara señal de que tengo que practicar algo en Los Santos, porque no puede ser que me haya tan así en Los Santos. No sé por qué mierda la quise meter en el garage, güey. ¿Metiste a Timer en un banana? Fue un buen spawn el de la moto, boludo, pero no se puede flashear y tenía que meter en la garage, boludo, tipo. Mi mente le estaba tirando. No se jodió, hermano. No me traléis. El auto Sweet creo es el mejor auto de todos los compañeros de CJ, boludo. Gracias, Juan Emense, gracias por la suba, amigo. El de Ryder lo dice, esta curva no te la hace ni a palo, el Dave Mook se da vuelta. Vamos a hacer así de una, sin agarrar bebida. Yo creo que me la banco. ¿Cuál tengo que tener RG que me dispare? Me disparan acá. Ahí te lo choco, no me hace nada. Si sí, tú no me dispara este kill. Tata, que este no me haya disparado significa mucho para mí. Bien. No, ya está, estoy bastante kill. Creo que la posibilidad de pasarlo esto es de 80% por ahora. 85 de vida, 87, 90. 95, 96, 97, 98, 99. Agarramos la granada, que está acá abajo de esta metralleta en el inventario. Ok, la parte de RNG la pasamos, ya está. Explota granada, por favor. Mayday. Perfecto, sacamos acá. Van a, mi tío dejó de usar gorra. No sé por qué. Pero bueno, un saludo a tu tío. Espero que pueda usarla en momento. Bueno, acá disparaba simplemente. Y me voy a mirar apenas fuera. Con la Ina Cannon. Gracias por los 7 meses, papu. Te hablaré eso. Ojalá no se huye Green Sabre. No, ahora si se voy a brinzar estoy bastante jodido. Igual tengo un montón de tiempo para recuperar en el desierto. El desierto puedo recuperar como 4 minutos. En el final del juego tengo que recuperar 3 minutos. O sea, en Batman tengo para recuperar 1 minuto. Tipo, el minuto que tengo perdido acá. O sea, tengo potencial, así tipo con mi habilidad, puedo llegar a recuperar 10 minutos. O sea, puedo hacer un 5-17 tranquilamente con mi habilidad. Con, y también con el resultado de Los Santos, ¿no? Pero bueno. Depende también del RNG, depende de un montón de factores. O sea, me tienes ahí todo en... Ahí todo seguido, está difícil. Pero potencialmente, con mi habilidad, con lo que sé hacer, 5 y 7 puede ser fácil, fácil. Fácil. List of good donuts. Let's roll. ¿Cuánto falta para subir a asesino el arma esta, por favor? Gracias, soy el queso. Gracias por la suba. Saludos. Voy a prepararme, voy a poner en posición de ir al baño. Haciendo torreo. Acá capitamos a este chaval. Hay gente sin cabeza. Perfecto. Vale. Me queda el último. Gracias, Don Vito. ¿Qué onda, Don Vito? Gracias, amigo. Gracias por la suba, Don Vito. Un respeto. Máximo, papá. Ya sabes. Gracias, pa. Gracias por la resu. Bueno, queda este y estamos. Mira, mira. Chango. Oh, shit. Roadblock up ahead. Decay's jam. Fuck it, I'm going through! CJ, we got the ghetto bird up here! This is LSPD, do not! Hey, what the fuck? Too low! You'll kill us all! Back up, Smoke, back up! Hell no, I'm going through! Oh man, we gonna die! Oh shit! Slow down, Smoke, slow down! Oh shit, the brakes is out!
That's gonna be a hell of a story to tell when we pass in the blunt. Damn, that was some serious shit. Woo! Fuck this. We gotta get out of here. Right is right. Everybody split up. We'll meet up later. Bueno, algo de tiempo recuperé yo eso. Que me deje el bala, por favor, gracias. Bueno, amigos. Por favor, tremendo lo santo. Más un minuto, se recupera. En Badlands se puede recuperar. No estamos tan mal. ¿Estamos mal? Sí. ¿Tan mal? Sí. Pero se recupera en Badlands. ¿Creen que recupera en Badlands? ¿Sí o no? Sinceros, sinceros. Vanna, soy profesor de matemáticas en Arbari Speedrunner. He calculado que podrías hacer las 5 y cuarto si te sacas la... Sí, ya sé, amigo. Yo sé que si me saco la gorra puedo hacer mejor tiempo y tal, pero... Me lo han dicho. Pero prefiero no hacerlo. Porque posta... me molesta demasiado la luz que hay en esta habitación como para sacarme la gorra y tal. O sea, prefiero jugar con gorra, la verdad. ¿La gorra la hiciste vos o la encontraste tirada? No, la compré. Bien, me trae esta moto. Fue rarísimo como doble esa moto, ¿no? Pero bueno, viene ahí que me dice nada. Voy a meter el mejor rap en mi vida, por favor. Bueno, fue malísimo el rap, pero bueno. Me voy a querer poner la moto y que quede mirando para el lado donde tenemos que ir, está bien. Yo qué sé. Ah, cerrar la puerta, que boludo, me voy a apretar el shift. Mala costumbre, mala memoria muscular ahí. Tengo que dejar más cerca la moto para la próxima, boludo. Porque posta piado unos 2-3 segundos corriendo hasta la moto. Esto creo que es innecesario, boludo. Me pasa por spamear mucho el botón para arriba, boludo. Tengo que saber. Eso también es un error grande mío, boludo. Vivo spameando el botón este de afilita para arriba para que vaya más rápido la moto, boludo. Y hay muchas veces que te perjudica. Ahí va, hijo de puta. Ay, boludo, es obvio que siempre va a chocar ahí, boludo. La puta madre, la concha puta de tu hermano, hijo de puta. Bueno. El peor los santos en bastante tiempo, cerrar el ojete, hijo de perra. Cerrar el culo, cerrar el ojete también, cerrar el culo. ¡No te escapes! ¡Pelea, hijo de perra! ¡Cerrar el culo! Bien. Acá lo veo. No sé. What the fuck? Bien, me salió re clean el último disparo. No puedo creer, ¿eh? Hay veces que, literalmente, pero targeteo el puto tanque de nafta. El meto 500, tiene un explotador. Le metí uno totalmente random y explotó. O sea, fue bueno para mantener más o menos el tiempo porque había perdido bastante con el choque. Pero bueno, bien ahí. Hola, Vanna, ¿qué opinas del McDonald's? No sé, no conozco tantos temas del chabón. Tiene algunos temas, pero tampoco conozco toda su biografía como para tener una opinión sólida. Pero tiene buenos temas. Vamos, Paco, yo confío. Un ganador de Super Rock lo intentó una vez más. Gracias, Jordi, amigo. Gracias por el aguante, pa. Respeto. Bueno, amigos, pasamos a Badlands. La pregunta es, ¿recuperaremos ahora en Badlands? Esa es la gran pregunta, el kit de la cuestión, ¿no? Como dicen... Algunos por ahí. Bueno, me acabo. Un dólar merengue y me dice: hola, papu, mandale un saludo a mi novia Rosbel, fanática tuyo. Y de paso, mandala a bañar, que uno hace caso. $0.1777 con un centavo. Hola, Vanna, ¿cómo estás? Mal. Tranquilo, que se puede recuperar más. Gracias, adelante. Buenas vibras y te mando un fuerte abrazo desde Berazategui. Un saludo a todo el pelea de Berazategui, loco. Muchas gracias, Ulises. Un saludo muy grande para vos, loco. Vanna, ¿quién te crees? ¿Quién me creo? Nadie. Pues sí. Me rompo la bola este, lo fajamos, tux. Ya volvemos, no me pinche la rueda, te lo pido. Por favor, no me quiero sentir a la rueda, por favor. Gracias, Yago, también gracias por la sub, Yago. Te doy un saludo. Y un saludo a tu novia Rosbel, amigo. El salto de la muerte.
Bien. Un saludo, Merengue Time. Muchas gracias. Un saludo ahí a Rosbel. Respeto. ¡Amigo, sos estúpido mental! ¡Cerra el culo! ¿Por qué no te das cuenta que acabo de perder la misión y vos preguntando esa pregunta, la puta madre? ¡Cerró un poco el culo, la puta madre! Voy a por la épica, más. Voy a por la épica. ¿No saqué la foto? ¿O salió mal la foto? Estoy seguro que saqué la foto. ¡No saqué la foto! ¡No saqué la foto! ¡Amigo, estoy seguro que saqué la puta foto de mierda! ¡Estoy seguro! ¡No me la tomó! ¡No hice clic con la foto! ¡Amigo, no sale! ¡No sale, hijo de puta! No, el salto de la muerte. Dos. Bien, aunque no se me haya sentido. No, cerré el culo. ¿Pueden banear a Lulita, por favor? Que no pasa. No para hacer donaciones estúpidas, por favor. ¿Pueden banear, por favor? ¿Pueden banear? Van. Welcome to the Virgin Zone. Van a copinas del chiqui también. Welcome to the Virgin Zone. Paré por este video, boludo, que no me tomo una foto. Por distraído, por hacerme el no pone, por agradecer la suscripción, mandar saludos. Pero pará, boludo, ¿qué? ¿Qué soy, boludo, mandando saludos? Boludo, soy un tarado de mierda, man. Dios mío, soy un pelotudo. Qué pelotudo que soy, amigo. Qué boludo de mierda. Me tengo que centrar en el puto juego, boludo. Oh, Dios mío. Soy la rata humana, boludo. Menos mal que no choqué en ese palo porque si no me iba a poner a llorar, boludo. Qué calor que hace, amigo. Qué pesado que es el clima, ¿no? Qué pesado el clima, ¿eh? Oh, acá por favor, aunque sea que me vendía el RNG. Por favor, que pongo una camioneta, te lo pido, por favor. Cerra el culo, hermano. Cerra los jetes. Metete la donación en el culo. Metete la donación bien en el culo, en el fondo del ano, te la agarro. No te policía ni onda, ¿no? Buenas vidas. Nada, vamos a tener que pagar un policía. Ahí va. Por lo menos algo. ¿Te bajás, hijo de perra? ¿Me vas a arrestar o no, papu? Dale. Gracias. Gracias. Buen auto, spawné. Ok, auto de mierda. Ah, está mal, está mal, está mal. ¡Tanto para una moto! ¡Una vuelta, da, boludo! Ah, bueno, este auto de mierda, ¿eh? No, pará, pará. Ay, boludo, no, no, no. Me molesta mucho cómo estoy manejando, boludo. Estoy muy, pero muy incómodo. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué bronca me da, boludo! ¡Me da puta bronca! Where's yours? ¡Métete al auto, hija de puta! Caesar, appreciate this, homie. So, what's your name? Where we going? My name is Catalina, and we're gonna take this county for every. ¿Dónde el escape? ¿Por qué me da dónde el escape? Gracias. Hello, where the banking tribe? Blow your fucking mouth off. This ain't my usual mode of business. No me atreves. Gracias. Puta, que te parió auto verga, boludo, chupa verga de mierda, Dios. Chao, morite, tirate por el barranco, a la mierda, no te quiero ver más, hijo de puta.
No, estoy en la puta mierda, boludo. ¿Por qué hace tanto calor? Keep her steady so I can get a good shot. It ain't worth it. Vamos de paseo pipipi, en un auto feo por pipi, pero no me importa pipipi, porque llevo torta pipipi. Amo esa canción, Bana. Por cierto, viste que subieron el precio de la chocolatada. La verdad, una vergüenza la vieja de la esquina. Welcome to the Virgin Zone. No me troles, no me troles, no me troles, cae bien, por favor, te lo pido. Un saludo, Franco. Saludos, Morales. Realmente no es incarreable, no es incarreable. Voy a cerrar el récord y voy a cerrar el ojete a los pelotudos de mierda que están poniendo que es incarreable o que me retire o que se metan de cosas en el culo. El día que esto esté, el timer esté en verde, esos hijos de mil putas van a cerrar un poco el culo y me van a chupar el ano. Así que, callado, por favor. ¿Viste la foto de Toretto haciendo así? Bueno, soy yo. Un verdadero hombre, nunca dice que el espirro no está perdido. Miren que se vuelve el auto, porque siempre que trato de recortar el camino por acá me trolea. Bueno, tengo la llamada y por favor que me salga guarpeo, te lo pido, por favor, por favor. Por favor. Chao. ¿No te quedas sin el auto? Gracias, gracias. Thank you. Me fabulé una Sánchez y esto es el comeback definitivo. Una Sánchez nada más, necesito una Sánchez. Nada, ya fue. Aquí se va a coger el juego y Rockstar y noche. Necesito una moto igual sí o sí. No puede ser que no me pone ni una. Soy una policía rochuparga. ¿Sí me pone una moto? Rarísimo, amigo. Teniendo replay de moto que no pone una Sánchez es loquísimo. Me voy a poner ahora, ya mismo. Pasa que sí o sí necesito, Ahí va. Esa la hora. A su puta casa. No tengo... Le tengo que pegar. Pues ya me la roba, creo. Le voy a pegar. Era obvio. Era obvio, era obvio. La puta que te parió. El tiempo que estoy perdiendo, bien. ¡Ven conmigo, vagabundo! Te llevaré a un lugar de sorpresas. ¡Oh, sí, maestro! ¡Llévame a la granja de Rodrigo! Ah, la granja de Rodrigo, pues... Te llevaré ahí. Ya me las merezco, Rodrigo. ¿Pero qué te pasa con Rodrigo, muchacho? No, tenemos asuntos internos. No le vayas a hacer nada a Rodriguito, hermano. Tú, tranqui. Te llevaré con... El día en el que ese timer esté en vez de a vos te va a empezar a crecer el pelo. Fantasma. ¿Tiene topo? ¿Van a cómo se ríe el babacundo? No, no sé, amigo. No tengo idea. ¡Ah, el vagabundo! El que está atrás mío. Igual es un vagabundo, es un campesino que va a grabar por la jugada. ¿Te viene su amigo? Pues sí, hermano. No te lees, gracias. Si no con moto esta misión, me caen a tiros. De hecho, hubiese muerto ya. Así que por esa razón que caiga en moto esta misión. Es sumamente importante que caiga en moto esta misión para no morir. O sea, tenés posibilidad de morir si no caes en moto. Pero es más lento, el auto no sube ni a por la colina. Tenés mucha posibilidad de morir. Es... Tiene que quedar sin moto. ¿Cosa? Sereno Moreno, estás muy tenso. No, estoy bien, estoy tranquilo. Esto se va a recuperar, amigos. Acuérdense. Acuérdense que el timer va a estar en verde en la última misión del juego. Lo importante es que no importa que el timer esté en verde ahora o hace 5 misiones. Lo importante es que esté en verde al final del juego. ¿Qué me importa que está en si está en verde en Body Harvest? Un saludo a Body Harvest, me chupo un huevo. Lo importante es que esté verde al final del juego, no ahora. ¿Qué me interesa? ¿Alguien me puede explicar? Y quedan todavía 4 horitas, así que no sé. Siéntense bien, acómense la silla, acómense, no sé, la frazada, porque después está, va a quedar un largo tiempo, se lo digo en serio. Van a darle, deja de hacerte, pi altavoz de mano, pi altavoz de mano, pi altavoz de mano. I'll call you when the hoop to do is ready. Un dólar Marlix dijo. Apoyo, amigo. Gracias, darling. Gracias por el apoyo, loco. Respeto. Igual el mayor error que tuve fue lo de la foto.
sea, eso de no sacar la foto y no ver el cartel de no sacaste la foto por estar mandando un saludo, ahí fue la mayor troleada que hice en la historia del GTA. Buena Sánchez, creo que ella por una Sánchez acá es buena. Pero puedo ya recuperar como 5 o 6 segundos. Sé que no es tanto, pero bueno. Puchito a puchito voy recuperando todito. Sabrosa. Me dice God y todo. No sé cuánto recuperé, creo que 2 segundos se va a recuperar, no recuperé tanto. Pero bueno, da igual. Algo recupera, loco. Van a basura vos sos la dictadura. Bueno, soy la dictadura, banen a ese chabón. Banelo, Parma. Parma, por favor. Yo soy lo que vos querés que sea. ¿Querés una dictadura? Bueno, lo banean. Corta. Corta la 8. Van. Se la agarra, bien. Se recuperará esto, amigos. Yo creo que sí, pero ¿saben cuál es la cara que falta mucho tiempo? Yo me sé recuperar en Badlands. Pero Badlands empecé con el pie izquierdo, totalmente izquierdo por... No sé, dije, renuevo los aires, me relajé y bueno, cuando me relajé te olvidé más. Te olvidé de una locura, pero increíble. No sé cómo choqué con esa piedra, porque ya me había chocado con la montaña. Real, eso lo digo. Real 100%. No me troleé por fuera, autito. Gracias por no trolearme, te agradezco mucho. Por favor, un auto de policía, por favor, y soy feliz, auto de policía. Auto de policía, auto de policía, auto de policía. Limpiamos acá, un auto de policía atrás mío, capaz. No. Ay, pensé que era un auto de policía, acá fue, sigamos acá. No, acá paré tía. Acá paré tía. Paré bastante. Ay, pensé que era de policía, la concha, torona. No, estoy parando un tiempo, pero increíble, ¿eh? Quiero que lo sepan. Los que están preguntando, che, ¿cuánto tiempo estás pariendo? No, un tiempo increíble, real, Nunca parí tanto tiempo en mi vida, para que sea una idea. Creo que pierdo, parí más tiempo acá que con lo que pierdo, no sé, en TikTok. Real, se lo digo, para que sea una idea. Estoy haciendo bien, ¿no? Creo que me voy a equivocarme y está haciendo mal, pero creo que estoy demasiado bien. Pasando el puente a la derecha es. ¿Cómo entró el auto de policía, bro? ¿Cómo no es por un auto de policía ahí, boludo? Qué troll. Gracias, amigo. Vagabundo. Gracias por la vibra verde, loco. Un saludo muy grande. Respeto. Acabé para tiempo, sí o sí, Fue una cuestión del warpeo del policía que no salió. Qué paja. Yo le dije, ¿puedo recuperar tiempo? Parece ser mejor recuperar tiempo en Badlands. Anda, que depende de si te spawnea el policía o no te spawnea. Pero yo esto no puedo hacer nada. Pero voy a dejar lo mejor posible para no chocar. Y bueno, después de hacer la misión lo mejor posible. Pero no sé, tampoco tengo mucho para recuperar acá. Siento demasiada jugar a esta misión, no hay mucho para mejorar. Quiero tener suerte también, que me spawneen bien los policías en esta misión. Es básicamente no chocar. Es no perder tiempo esa misión, más que ganar. No perder tiempo chocando. O tardar más en matar a los policías, comprando el arma y tal. De manera que fue muy clean. Esto no puedo. Uy, ese tiro fue, pero demasiado mal, De los peores tiros que hice en la historia de GTA San Andreas. ¿Qué hace? ¿Qué quiere decir? Se ve acá, topo. Uno. Dos. Uno. Dos. Perfecto. Agarramos los dos. Fajo dinero. Acá. Uno. Dos. Pistol. Me disparamos, pero sí, es uno de los estos hijos de perra. No me pongo nada. Catalina no pega un tiro ni que le reces, no sé, boludo, a ella. Bien. No es que me estoy parando arriba. Gracias, Mercurio, por darme una suba, amigo. Te mando un saludo muy, muy grande, Mercurio. Muchas gracias. Ya empecé en rojo esta misión, es un jugador de huevo. ¡Oh! ¡Qué paja! Veremos si recupero algo, mantengo. Queremos recuperar. Deseo. ¿Dónde está el estornudo? La puta madre. Un dólar Pelonchi dijo. Chao. Vamos, van a hoy. Haces historia, te quiero pelado. Gracias, Pelonchi. Gracias, amigo. Esperemos que sí. Esperemos que sí. La verdad que tengo un sabor amargo en la boca. Pero bueno, intentaremos dar lo mejor de mí. Le mando un saludo muy grande a Enzo, amigo. Gracias por el sub. Oh,
Estos 2 minutos me están matando. No sé dónde puedo recuperar. En el desierto recién puedo recuperar tiempo, creo, ¿eh? O sea, falta una ciudad. A no ser que recupere puchito, 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 hasta recuperar algo. Pero una misión así clara que pueda recuperar mucho tiempo no hay. O sea, no puedo recuperar de un momento para el otro. O sea, tengo que hacer un conjunto de buenas misiones para poder recuperar recién. Mal ahí. Voy a tratar de traer jardera hasta recuperar el verde. Igual acá puedo recuperar algo, Pensé que no, pero... Estoy tan mal, No. Un saludo. Piudna. Piudna y Naitan, un saludo. Repito. Bueno, chicos, me gustaba Harry Potter. Me habré visto muchas veces la película del prisionero de Azkaban. Esa me parecía alta película, la mejor película de Harry Potter. Pero después, en un momento, creo que en las 7 dejé de ver Harry Potter. Pero, no, de la 1 a la 6 creo que las tenía todas vistas, era bastante fancito cuando era chico. Pero me olvidé todo, o sea, realmente es una parte de mi cerebro que la tengo borrada. Pero me acuerdo que el prisionero de Azkaban me la habré visto, no sé, 7 veces por lo menos cuando era chico. Pero realmente, la habré visto un montón de veces. Tenía toda la colección de películas de Harry Potter. La dejé ver en la película número 7, por ahí la dejé ver. Es una película que tiene dos partes, esa película no la vi. Y ahí me olvidé todo, real. Me borró el cerebro de Harry Potter. Chao, bajamos acá. Me redistrajo Catalina, que pasó, lo pensé pasar en frente mío. Bien. Así, Catalina, gracias. Bueno, por lo menos salió bien esto. No me puedo dejar. 1, 2, 3, perfecto. No quiero recuperar mucho, porque si bien ahora parece que recupero como 30 segundos, la cinemática es bastante larga. Así que no sé qué no lo voy a recuperar. Pero bueno, algo es algo. Amigos, ¿saben lo que me gustaría ver? Hablando de Harry Potter, películas y tal. Capaz no tiene mucho que ver. Pero me gustaría ver el episodio de South Park hecho con ChatGPT. ¿Por qué? Porque mi duda es, quiero saber cuál va a ser la primera película hecha toda con inteligencia artificial. Porque en un futuro va a ser así, ¿eh? En un futuro le vas a decir una guía, che, hacemos una película y te la va a hacer y la vas a ver y vas a decir, qué épico. Hacemos una película que sea así y así. Y vas a crear una película desde una inteligencia artificial, capaz. Y eso es una locura, ¿eh? Así que, ¿qué ha adelantado South Park? Tengo que ver ese capítulo, boludo. Me gustaría ver cómo diseña una guía un capítulo. Me pones una pregunta, pero amigo, va a ser así, ¿eh? Guarden clip. Guarden clip para dentro de 10 años. En 10 años, vuelves a decir una guía, hacer una película así, así, con esta trama y todo, y te la va a hacer, 100%. 100%. No hay chance que no sea. Y si no lo es, es porque lo regula un ente. Pero ni siquiera, porque como es en internet, es medio todo regulizado y capaz sale. Gracias, Pablo Julián, gracias por los 6 meses, y gracias, Joaquín G88. Gracias por la sub. Dale una por ahí, trolea. Libres artificiales y le mandas un saludo a la normal 4 de... Hoy sí, 25 FPS, trolea, Trolé con 25 FPS, iba a ser mucho más rápido si estaba en 60. Estoy acostumbrado a memoria muscular a poner 25 acá. Gracias, media tarde, man. Gracias por la sub, amigo. Gracias, Pablo Julián, por la sub también. Un saludo. ¿Ustedes no confían de que en un futuro le vas a decir a una IA que te haga una película y te la va a hacer? ¿No confían? Yo creo que sí, Welcome to the Virgin Zone. Para mí la tecnología avanza más rápido de lo que pensamos, Imagínense qué pasó hace 10 años, boludo. Hace 10 años. ¿Qué estamos? 2024. Hace 10 años estaba el iPhone 4. Nunca te ibas a pensar que en un celular ibas a poder hacer una... esa piedra que se me trolea. Un video 4K. Y hoy en día con el iPhone 15 lo haces. Y pasaron 10 años. Nunca en tu vida pensaste que existía ChatGPT. Y ahora existe. Imagino lo que pueda ser en 10 años más, teniendo en cuenta que encima la tecnología va en plan exponencial. No sé, amigos. Yo nomás le digo que en 10 años el mundo va a ser muy diferente a lo que vemos ahora. En 5 incluso, va a ser muy diferente.
¿Vos sos exponencial, Vanea? No lo sé. Pelea, no van con la CIA. A mí también me da miedo, amigo. No te voy a mentir, eh. O sea, me gusta lo de la CIA porque siento que va a ayudar mucho al ser humano. Y tal. Pero no me gusta que el mundo sea tan tecnológico. Me da un poco de miedo la tecnología. O sea, así como me fascina la tecnología, me da un poco de miedo. A parar la calidad humana. Me da... Como que no me gusta parar la calidad humana. Pero capaz es algo de viejo. Capaz en el futuro es como, ah, hijo de puta, ese es re, un pensamiento re viejo. Pero bueno, yo sé lo que pienso. Porque sé lo que... Yo sé lo que es la calidad humana y lo que puede no serlo. Porque estoy en el medio de todo. Pero capaz un pibe que nació en el 2024 ya no entiende lo que es la calidad humana. Porque está todo el día con el TikTok. ¿Sabes? Sé que es un comentario muy de viejo. Porque seguramente tu papá decía lo mismo de la Play 1, de la Play 2. Pero... Me asusta, no te lo voy a mentir. Siento que en un futuro es... No sé. Mira, Black Mirror, ¿vieron? Si bien no me gusta tanto la serie Black Mirror, la siento... O sea, he visto algún capítulo que otro. Pero puede ser así. Se me quedó el agua real, eh. Lo que te puedo pasar acá es carta al agua. Ya empezaba. Pero igual realmente casi me quedó el agua por leer el chat. Dios, igual que me caí el agua, boludo. Quedarte el agua en esta misión de la carrera, pero es lo peor que te puede pasar en la historia, eh. Alerta Breche, ¿qué pasó con la Breche? ¿Qué pasó con la Breche? ¿Qué pone alerta Breche? ¿Qué pasó con la Breche? Aquí está poniendo alerta Breche, lo pueden robar y me dicen que por qué está poniendo alerta Breche. ¿Qué pasó con la Breche? Por favor, checkpoint, gracias. Bueno, cuestión. Creo que la primera película con IA va a ser una... Nada, para mí va a tener un montón de críticas. Pero a lo largo del tiempo va a ser una locura lo que va a hacer la IA con las películas. Y con el entretenimiento en general, eh. Capaz en 5 años la IA me reemplaza como streamer, eh. Hay que verlo. Viste, van a ver una ella, no van a ver nunca más a Nanilo. ¿O quién dice que no lo están haciendo ahora? Ojalá. Puede pasar, amigo, puede pasar. Tal vez la ella siga en un clip del año. Seguramente. Me pone van a Viola Session, pero no sé si soy Ibai, boludo. No puede tirar replay ahí, boludo. Van a Viola Session. No, no, no. Tengo la replay acá, no me tengo que olvidar. Que me echo los autos, te lo pido, por favor, que no me troleen. Que no me troleen, y obviamente, no cargar la agua, que es lo peor que me puede pasar en la historia. Che, amigos, ¿saben que me...? ¿Vieron que antes yo decía que me re gustaban estos autos que tenían...? 00 Lilis E777, $1.01. ¿Qué onda? Tranquilo, gana, que se puede recuperar más adelante. Buenas vibras. Sí, obvio, amigo, gracias, gracias por el aguante, boludo. Gracias, te lo agradezco mucho, Ulises. Gracias por las palabras y por el aguante, amigo. Esperemos que se recupere más adelante. Yo tengo fe igual, eh. Puta que con una carrera ya estoy menos... Estaba más 2 minutos recién. Ahora estoy bajando un poco. Poquito a poquito, voy bajando. Y en San Fierro... Obviamente que hay misiones que dependen de la RG, ya saben lo... Eso, pero bueno. Yo sé. Siempre voy a tratar de dar lo mejor a mis amigos. Y vamos a ver si puedo bajar el tiempo ahí. Pero yo creo que se puede recuperar. De hecho, boludo, en la última misión puedo recuperar 3 minutos. O sea, se puede definir todo a lo último, real. Si este... Si... Caso hipotético. Mantengo el más 1.41 hasta la última misión... Puedo hacer PB tipo en la última misión. Por eso le digo, boludo, lo importante es que en la última misión esté el timer en verde, no importa el recorrido. Gracias al gordo maestría, gracias por la suba, amigo. Muchas gracias. Ah, bueno, les voy a decir, boludo, este auto, vieron que cuando prende las luces se abre uno de los ojitos, las luces. Bueno, cuestión que a mí antes me gustaba mucho. Y el otro día me puse a buscar, viste, no sé, como ese auto en la vida real. Y no está tan bueno, No está tan bueno, el GTA se ve más bueno. O sea, estaría bueno tenerlo, porque es como, tengo el auto del GTA. Pero no está tan bueno. O
O sea, me la baja un poco el interior. O sea, el exterior está divertido, los objetos son divertidos, pero el interior es medio. Medio viejardo. No me copa tanto. Mamita, pone uno. ¿Qué pasa? Yo te lo iba a regalar. No, no, olvídate, lo acepto. O sea, lo acepto. Lo acepto. Uy, amigo, me llevo a cara el agua en esta misión, pero sería tristísimo, real. Bien. Quiere automat. No, no, no. Bueno, cuestión, yo no. No, me llevo a cara el agua, soy un calado. No, no me gustan los autos automáticos. Por el momento no. O sea, posiblemente en un futuro me canse de manejar y haga un auto automático, pero por el momento no me compraría un auto automático. Siento que tengo mucho más control con un auto. ¡No! ¡La puta madre! ¡La puta que me parió auto automático! ¡Me entera, hermanos! ¡Seguimos en el juego! ¿Qué onda, Toto? No me baneé hoy, amigos. Hoy no me baneé todavía. Me baneé antes de streamear, pero dije, no, después de streamear me baneé, porque seguramente. Posta que parece mentira, ¿eh? Pero haciendo speedrun y tal, yo transpiro bastante, ¿eh? Entonces, me ha pasado de banearme antes de streamear, hacer un speedrun de 4 horas y terminé que banear porque termino de transpirar. Entonces digo, nada, prefiero banearme después y me agarro una ducha. No por ahorrarme agua, me chupongo el hecho de ahorrarme el agua, sino el tiempo. El tiempo de banearme que me lo devuelve. ¿Me pueden explicar? $1 Juan 25 a Audi. Vanas, sos un capo. Dale puse mejor a ese tiempo que... ¡Gracias, Juan! Gracias por las vidas positivas, amigo. Juan, te mando un respeto máximo. Saludo, Juan. Muchísimas gracias, loco. Juancito, Jau, un saludo. Gracias, Congos. Gracias por el Prime, pa. Un saludo para vos. Fue un derrado. Vanas, ya tenés calefón, ¿no? No, ¿what? ¿Con qué choqué? Choqué con nada, no había nada ahí. What the fuck? Welcome to the Virgin Zone. Gracias, it's DBZ. Gracias por la sub, papu. Un saludo. Quiero poner un salto para el futuro, ¿eh? Hola, ¿quién? Timo, basta con Timo, yo qué sé. Amigo, ¿les cuento algo del LOL? ¿Vieron que yo me hago el lolero y tal? Les voy a contar una intimidad lolera, si me permiten. Nunca usé a Timo. Nunca usé a Timo en el LOL. Nunca lo usé. Nunca me llamó la atención usarlo. Miren que tengo. Es el juego que más horas rendidas tengo, el LOL. Y nunca usé a Timo. Nunca me usé a Timo. Nunca. Nunca me usé a Timo. Nunca usé a Timo. Uno de los pocos campeones que nunca usé. Real, se lo digo. He pensado que otro campeón nunca usé, pero Timo no lo usé nunca. Si otro campeón que no sé si usé, Veigar. Veigar no sé si lo usé alguna vez, real. Creo que no, nunca usé a Veigar tampoco. No corre, boludo. Me gusta una locura. Son main gragas, van a. Los campeones de jungla los usé todos. De hecho, en la season 6-5 podías junglear con lo que se te cantaba el ojete y era épico eso. He jungleado con Twisted Fate. Eso era épico, boludo. Con personas así falopa era épico junglear. Tenías un el smite violeta, te prometía junglear con lo que sea, boludo. Y ahora he jungleado con cualquier personaje, real. En la jungla usé de todo. Pero después si en otra posición no usé tanto. Pero acá te lo olvidé. Sí tenía vida, porque fue muy hardcore lo que me acaba de pasar, Si tenía un poco menos de vida, troleaba. Troleaba bien, literal. No sé cómo zafé, Pero me salió bien, no pasa nada. ¿Usaste el Tristana? Sí, boludo. ADC es la segunda posición que más me gusta después de... A mí también me gusta. Pero ADC me siento que juego bien, ¿entendés? Como que mid era muy bueno con LeBlanc, después la reworkearon y no la usé más. Y ADC solo juega. Y juega bastante ADC. Y mi mejor ADC es Caitlyn. Con Caitlyn juego bastante bien.
y Driven. Pero con Driven es medio azaroso como juego. O sea, si juego muy bien o muy mal. Pero como juego bien, juego muy bien. Pero Caitlyn toca. Do you know how many government satellites are watching any citizen at any moment? No. 23. Do you know how many religious relics are kept at the Pentagon? No, I don't. 23. You see a pattern emerging here, man. ¡Solo verga! Salté muy mal, boludo. Salté muy early. Tenéis preguntas más para saltar. Oh, qué paja. Bueno, seguimos con el más uno, el famoso más uno 44. No quiero romper nada de tiempo, Hola, LeBlanc volvió a ser la de antes. Ok, esa LeBlanc me copaba, o sea, yo antes LeBlanc me encantaba ese personaje, se me apreciaba top tier LeBlanc. Después le reworkeaba, no sé qué mierda le hicieron, boludo, que le cambiaron todos los poderes, todo y nada, mierda. Otro champion que me re gustaba antes era Aatrox. El Aatrox de antes me encantaba, el de ahora me parece una cagada. El de antes me parecía God, pero literal. Pero es una verga, Aatrox. There she is, brother. San Fierro, city of. Otro que me gustaba antes, el rework, Poppy. Poppy me encantaba antes, el rework. Después el rework, no me gustó tanto. Realmente me gustaban los personajes sin reworkear. No sé qué personaje reworkeo me gusta más reworkeo que sin reworkear. Bolivar me gusta más sin reworkear, Warwick me gusta más sin reworkear. Todos me gustan más sin reworkear, boludo. El rework es lo peor que hicieron a League of Legends, boludo. Hey man, how you meet these dudes anyway? I met them at the 89th year 11, apparently. Miren, me soy old. Nada, no lo digo de old. Lo digo, realmente me recopaba, boludo. Poppy, boludo, antes. Pegaba, o sea. Le armaba. No me acuerdo la que mierda le armaba, porque nunca me sabía. O sea, realmente yo iba a una página tipo como el League of Bulls, algo por el estilo, y me armaba lo que me decía ahí. O sea, yo no sabía nada. Y nunca sé, supe nada de ellos. Lo mismo, yo me armaba una combinación que Poppy pegaba, hacía pa, 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 pa. No para de pegar, boludo. Era. Creo que era diente de nada. Yo no sé qué mierda me armaba, pero no para de pegar. Era una bestia, Poppy, antes. No, Poppy, antes del rework era épico. Respeto a Poppy. Y las runas, no tengo idea. No tuve idea de nada de eso. Siempre me las copio de una página. Un choco, boludo, la puta madre, basta. Amigo, pero dejo de chocarme y me pongo un auto en la cara. Dios. Me voy a concentrar, boludo, dejar de hablar del League of Legends, boludo, que me hace mal. Vas a hablar de mi primer amor. ¿Van a milanesa de pollo o de carne para comer napolitana? Pollo. What we here for anyway? Come on, dude, what's all that about? You don't want to know. Why? Do you know what a subdermal neurophone is? Voy a estar más de un minuto, boludo. Boludo, no sé cuándo estuve en verde en toda la espira. No estuve en verde en toda la espira, ¿no? No me debo considerar no chocar, boludo. Puta, si me considero no chocar, puedo recuperar todo. Por no chocar, nada más, por no chocar. Por cada choque en San Fierro, regalo media azul. Pero choque, ¿entendés? Un choque que me va a parar el tiempo, no un choque necesario. Un choque hardcore, regalo media azul. Cake 777, $1 con un centavo. Envió un mensaje privado en Kinect. Gracias, Carlos. No, Cake, gracias por el mensaje privado. Ese no me hizo ralentizarme ese choque, así que no cuenta. Es un choque que sea ralentización, ¿entendés? Un choque que da, la puta madre. No sé, boludo. El bulldog francés porque le gusta a tu hermana, capaz. No sé, algo así, pensaría. Gracias, dice Franco, gracias por la suba, amigo. No puedo creer que ese auto no me chocó. Yo no entiendo cómo no me chocó ese auto. Amigos, posta, cada choque medio sub. O sea, cada choque es raro una sub, real. O sea, acá voy a chocar, ¿entienden? Pero ese choque no cuenta. Tienes un choque de hardcore, un choque de la puta madre, perdí tiempo, porque si no, no cuenta. Real. Real, real. Tipo, el choque no es tocar el auto. Es chocar. Chocar y perder tiempo. Chocar real. O con un palo también puede ser, pero es un choque hardcore. Por choque hardcore, era un azul. Ahí choqué, pero no es que fue un choque hardcore. No fue un choque, ya estaba necesario porque tenía que. No hay mejor manera de hacerlo, ¿entendés? Welcome to the Virgin Zone. Bueno, 5-5 Witty. Tengo perdido tiempo, 2-0-6, boludo. 0, pero. El taxi también sirve,
¡Voy serio! ¡Cero subs! Gracias Maxi y Costa, gracias por los 2 meses, loco. Muchas gracias. Por cada choque me escriben, lo cuentan, ¿ok? Tipo, si ahora choco ponen 1. Si después choco ponen 2. Y así. ¿Ok? Por ahora voy 0. 0. Pongan 0 en el chat. Pongan 0 en el chat. Pongan 0. Todos 0 en el chat. 0, 0. Porque voy 0, 0. 0, 0, 0, 0. 1. 1. Lo acepto. 1. 1. Ese fue 1. Ese fue 1. Inevitable. Ese fue 1. Ese fue 1. Ese fue 1. 1. 1. 1. 1. No me ralentizo tanto, pero igual, es 1. Porque fue doble choque, que fue muy raro. 1. 1, 1, se cuenta 1, se cuenta 1. Bana, me acabo de comprar bits y me gasté todo el sueldo de mis viejos. Me van a cagar a piñas, pero todo lo hago por el papu. Nos vemos en San Andreas. Nos vemos, perro. Gracias, Lía Libra. Igual eso no se hace, amigo. Eso está mal. Está muy mal. Pero te mando un saludo. Ger 777, un dólar con un centavo. Bana, por cada choque te mando 5 dólares. ¿Qué te haces, Ger? Si no te va, boludo. Mira, para venir a hacer cosas que no te dan, boludo, no empieces a ganar. Te lo pido, por favor. Acá en el stream hablamos facts. Yo, hay una regla, de hecho, poné admiración reglas, hay una regla que es only facts. Así que, si no se tiras facts, amigo, pasa tu nick y te baneamos, puta. Hay una idea, OnlyFacts. OnlyFacts. Así que si, también, si ven a algún usuario que no está leyendo facts, lo arroban y lo baneamos también, dijo. Podemos tener así. Bueno, sabes que no te doy nada por Pony. No voy a hacer nada, salve los gente, boludo. A ver, rompa, ahora este. ¿Qué pasa? No se corra, boludo. Eso no es un choque, o sea, no. La mejor manera era ir por ahí. Así que eso no cuenta como choque. Siempre que el choque sea la mejor opción, no cuenta como choque. Te deseo mucha suerte para Muchas gracias, Juan Jiménez. No, Méndez no, Menes. Juan Jiménez. Bueno, ya entendí, Juan Jiménez. Un saludo muy grande, Juan Jiménez. Gracias, pa. Welcome to the Virgin Zone. Bueno, puedes no chocar ahora en la vuelta. Chocar en la vuelta sería catastrófico. Pero no por la sub que tengo que arreglar, sino que pierdo la rumble, literal. Un saludo a TVFC. Respeto a Tommy, gracias por la sub. Nicky Nicole 777 777 un dólar con un centavo. ¿Sí o no? Veamos. Que me trolee, por favor, que me trolee acá. No me troleéis, no me troleéis, no me troleéis. Yeah. Y será rápido esta parte, eh. Me confundí, igual no era doblar acá, boludo. Era la próxima, boludo. Esa fue topo. Creo que no, pero te paro, no sé. No sé el mismo recorrido. Yo con esta pared fatal, eh. Ha pasado. Bajamos acá. Perfecto. Voy al baño, amigos, eh. Voy al baño. Aprovecho para ir al baño. Aprovecho para ir al baño. Dale, CJ. Dale, CJ. Dale, CJ. Dale, CJ. Dale, CJ. Dale, CJ. Por favor. Llega, 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 llega. Hello, this wee tip. I seen something highly suspicious you should come check out. Do you know who you're fucking with here? I'll have your badge, you moron. Shut up! You find anything back there? Found anything? He's got half of Mexico in here. Must be 2 tons of Mary here. What? But I've never seen. How could it be? Hell of a defense you got there, buddy. Me pasó lo peor que te voy a pasar en un meo. En una pierna. ¿Saben lo que es? El que sepa lo que es, escribe en el chat lo que es. ¿Qué es lo peor que te puede pasar un meo de speedrun? Díganmelo, díganmelo, escríbanme en el chat. ¿Qué es lo peor que te puede pasar meando en speedrun? Que no te salga. Ew, real, eh. Que no te salga. Viene ahí el que puso que no te salga. Ese sabe. Ese choque. Una sub hoy. Dos choques, dos choques. Que no te salga es lo peor. Pensar. Dale, dale. No me abandones ahora, Larry. Es lo peor que te puede pasar. Porque perdés tiempo, boludo. Pérdida de tiempo, pérdida de tiempo, boludo. Pérdida de tiempo. En el speedrun es todo pérdida de tiempo. Si tenés que nevear, es pérdida de tiempo que no te sale el meo. Un dólar. ¡Panky!
Paso a dejar mi dólar mensual. Gracias por el dólar mensual, Punky. Respeto, un saludo. Y meate encima, pa. Igual tengo otra parte para mear en San Fierro, así que todavía no recurriría a mearme encima. Pero dale, papu. Pana como se ríe un jugador promedio de LOL. Me mataste, amigo. No tengo idea. No tengo idea. Este me rompe la bola. Me alejamos. Quiero traer acá los albañiles, por favor. Ahí tienes por el chute para que veas que si cumplo pelada impone. Bueno. Gracias por los 5 dólares. Es una manera rara de agradecerte con lo que me estás diciendo, pero mujer, te mando un saludo muy grande, Pony. Un saludo muy grande. No puedo creer que cumpliste, la verdad. Ven ahí, hablaste fax, amigo. Me cerraste la boca. Pero a veces cuando uno pierde hay que aceptarlo, así que acepto que fui un terco pensando que no ibas a ganar. Así que te mando un saludo. Te acepto. Wisbens, un saludo muy grande. Igual, Wisbens. ¿Qué onda el laburo? Pues tampoco es que. O sea. No sé cuánto tiempo laburas. Pues no es que voy a meter un stream de 15 horas. No tengo idea. Espera, está bien. No, está bien. Bien, tengo. CJ. Yo me vendría bien un. Una moto acá. Vale, quiero. ¡Ay, boludo! ¡Hay un puto mosquito! ¡Qué paja igual tener este auto, eh! Sería mucho mejor poner una moto y no exponer nada. Ese choque no cuenta claramente, o sea, voy un choque. Ese no podés para acomodarte, el auto. O sea, es mejor hacerlo que no hacerlo. Así que ese no cuenta, hacerlo por las dudas. Amigo, no sé qué mierda, pero hay una invasión de mosquitos, se los prometo, eh. El otro día fui a la plaza, amigo. Pero la cantidad de mosquitos que había, o sea, no pude hacer nada. Nada, o sea, fui a la plaza y di una vuelta y dije, nada, ni apagar. Me volví al auto y me fui a la mierda. Quise ahí tener un encuentro con la naturaleza y tal, nada, ni a palo, salía acá, mosquito de mierda, decía, no uso off nunca, odio el off, lo odio el off. Like Ciudad es el off, Like Ciudad es lo peor que existe el off. O sea, me lo pondría claramente para que no me peguen los mosquitos, pero lo odio el off, es algo que odio. Cosas que odio, el off y el protector solar, lo odio. Igual hay que usar, amigos, es importante. Un dólar de hit dijo, aquí dejando mi donación casi diaria al papu, V van a hacer el rap beef de los mosquitos. ¿El rap de los mosquitos? Espera un segundo, ya te hago el rap de los mosquitos. Gracias, Elgi. Gracias por el dólar, amigo. Te mando un abrazo gigante, loco. Respeto. Ay, pa, pero. Subite. Y gracias, Tiagosaurio. Gracias por el tier 1, papu. Te mando un saludo muy grande también a vos también. Dale, pero hijo de perra. Paja que. ¿Cómo nada, CJ, boludo? El salto a Aquaman War, nada, va a salir bien, boludo. Ya aprendí a hacerlo bien, tranquilos. Pero Razer Samp dijo, Vana, empecé a ver tus streams hace un tiempo y me reentretengo. Lástima que sos re malo en el gran robo del auto, pero saludos. Joder, puta, salgo igual Razer Samp. Che, pero es medio raro, boludo, como. O sea, Razer Samp me tira 5 dólares, pero me tira la peor. Me dice, sos malísimo, no sé qué. Ay, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agradecerle y tengo que decir que se meta la donación en el culo, no sé qué hacer, boludo, es medio ambiguo. Es medio pasivo-agresivo ese comentario, ¿viste? Porque, bueno, tomá, Vana, te rebanco 5 lepes, sos un pelotudo. Es como, no entiendo qué debería hacer ahí. Pero igual, Fede, muchas gracias por los 7 meses. Un saludo, Fede, respeto. Para el CL putear, bueno, gracias, Razer Samp, hijo de puta. Bueno, 10 hay que contar, amigos, 10. Aparte que están preguntando, che, Vana, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te pones a hacer el speedrun? Que viene a ver cómo jugás rápido el GTA San Andreas. Este es parte del speedrun, amigos. Hay una misión que se llama Amphibious Assault en San Fierro, que sí o sí necesitas tener 2 puntos de capacidad pulmonar para poder hacerla. Así que esto hay que hacerlo tarde o temprano. Y la mejor manera, la manera más óptima de hacerlo es en este momento. Matar los puntos de capacidad pulmonar. Y no llegaron, me gasté casi todos mis putos ahorros en ellos. Y te quiero decir que te amo y... DJ, ¿sí o no? Isnow08, te mando un ¿Me acabo de parar? ¿Cuánto voy? La puta madre. Creo que este es el 5. 6. ¿No? ¿Este es 6? Sí,
7. Este es el 7, díganme sí o no. Este es el 7, sí o no. Sí o no. Welcome to the Virgin Zone. Oh, amigo, no puede ser. Decían ser sí o no. Serás Spider-Man erótico. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Una más voy a hacer por las dudas, porque me están troleando, no sé, no sé. No puede ser que no me pueden decir sí o no, boludo, es sí o no. ¡Gracias, Pippen! Gracias por los 5 meses, 7, gracias, pa, un saludo, MSS. Hiciste 45, bueno. Creo que 10 tuve derecho, o sea, creo que sí, sí hice de más, creo yo. Pero no puede ser como mi traje, boludo, explicando todo y mandando saludos. Si me pasa lo mismo, boludo. El rap del mosquito, yao, 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 yao. El rap del mosquito, el rap del mosquito. Me puse en tu veracito y te pequé un poquito. Soy el mosquito, chupa sangre. Vengo acá, ojo con el vinagre. No me gusta el off ni el matambre. Soy un mosquito de acá hasta el... ¡Salto de Aquaman! No, no. ¡Ay, boludo, casi troleo! Si hacía ese salto haciendo FPS, me moría. 100%. Mal, no mal. Para ir de igual, 100%. ¡Gracias, Tableguas! Gracias por los 8 meses. Respeto para vos y tu familia. Hermano. Ahora que raperos te inspiran a ser tan bueno en este arte. No sé. Raperos capaz más de la vieja escuela. No sé. Snoop Dogg. Ice Cube. ¿Qué cosa? ¿Cómo serían los caracoles? No tengo idea tampoco. Tres choques. Ah, no. Acepto los tres choques. Más que nada porque salto a Aquaman. Salto a Aquaman fue malísimo. Tampoco no siento que choque nada raro. ¡Ew, crack! Gracias, amigo. ¡Ew, es Zenizen! Gracias, amigo. Gracias por la guantia. Gracias por ser tan copado, amigo. Y gracias por acá siempre, Zenizen. Te mando un saludo muy grande y espero, no sé, que haya comido rico, loco. Apoyo, respeto máximo. Que no se vuelta el auto, por favor, ese Nissan. Te lo pido, por favor. Gracias, chavo. Dios, tío. Dios. Gracias, pa. Ese Nissan, gracias por la banda, papu. Y gracias, Tom Lewa. Gracias por la sub, loco. Por favor, que no se dé vuelta el auto, te lo pido. Por favor, por favor. Por favor. Macroleis, gracias. Chocas está en el chat. Chocas, te mando un saludo muy grande, tío. De aquí, de Nordelta, Argentina. Un saludo muy grande. Bueno, la parte difícil creo que ya la pasé. Macroleis, Macroleis. Welcome to the Virgin Zone. No sé si tomé la mejor decisión viniendo por acá. Bueno, según tu rap del pelo. Me caí todo con la reja, pensé que pasé una vuelta del auto. Pero no fue tan mala decisión, creo que fue más rápido que si hubiese doblado Classic. No tenía negativo replay ahí, pero bueno. Gracias Blessed, gracias por la suba, amigo. Para según tu rap del pelo, ¿cuándo estás en el telo? ¿Eh? Gracias Fat Pipo, gracias por el Prime también. Un saludo muy grande. There it is, Holmes. Amigos, pregunta, 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 tópico, tópico, momento tópico, momento tópico. Amigos, quiero que me digan cuál sería la mejor manera prematura que se acaba el mundo. ¿Cuál es la mejor manera prematura que se acaba el mundo? La humanidad. Bomba nuclear, no. Bomba nuclear sería tristísimo. Algo divertido para mí tiene que ser. O sea, mira que yo no soy fanático de los zombies, pero las zombies te lo banco mucho más que una bomba atómica. Un rayo gamma, no, pero me la rebajaría un rayo gamma porque sería así, o sea, no me daría ni cuenta, boludo. O sea, está bueno porque no te das ni cuenta que estás muriendo, no sufrís nada. Pero es aburrida. O sea. Pasa que, claro, también no importa si se aburrió divertida, porque ya te vas a sacar el mundo, ¿a quién se la vas a contar? Gracias a Luca Chombo por haberse subido, amigo. Un saludo al Roblox, loco. Que se apague el sol.
Coolio, we got what we came for anyway. Pensé que si apaga el sol no sería prematuro. Yo digo prematuro tipo en plan, no sé, en 3 años, ¿entendés? O en 100. Porque el sol se va a parar en millones de años, eso no es prematuro. O sea, yo estimo que vamos a acabar la Tierra antes de que se apague el sol, espero, por lo menos. Welcome to the Virgin Zone. Sí, boludo, qué mal spawn que tuve. Gracias, Cancarola, gracias por los 6 meses, loco. Creo que me pone a Sánchez, boludo. Ahora yo puedo mirar a la derecha justo. Que ahí nuevamente hay un spawn default de Sánchez cuando termine esta misión. No spawnó. Rarísimo. Invasión alien, no, me la rebajaré una invasión alien, boludo. Tiene que ser algo divertido. O sea, a ver, no es divertido porque sacar a la humanidad, quiero aclarar. O sea, tampoco es que me parece re divertido sacar a la humanidad. No estoy a favor de que saque a la humanidad. Pero me gustaría algo más cinematográfico, ¿sabes? Yo creo que mis dos favoritas. O sea, sí, cinematográfico, ¿no? Sería o los zombies. Pero no soy tan fanático de los zombies, así que me daría igual. Pero sería divertido igual. O sea, creo que sería un. Sería como. No sé, estaría uno que pone medio cinematográfico. Y después también. Capaz una pandemia también. Con todo respeto, ¿no? También creo que estaría. Sería. No sé. Sería curioso. Pero la pandemia es más hardcore. Prefiero la de zombies realmente. Una pandemia zombie. Eso sería lo mejor, creo yo. Tengo que aclarar que no creo que se acabe el mundo ni nada. Tengo que aclarar, por las dudas. Los robots me parecía tristísimo, boludo. Me parecía tristísimo. Que un alien también me parecía tristísimo. Poner a esclavizar o algo así sería re tristísimo. El rollo me parece tristísimo porque no hay historia. Eso me parece porque hay como un lore. Y después la pandemia, o sea, me parece interesante porque sería medio como el juego este, ¿cómo se llama este? El de Android, el juego de crear el virus. Me parece medio así, medio jueguito. Y es como curioso como va pasando todas las cosas en el mundo y tal. Pero como que no puede ser nada, es un embole, ¿entendés? Porque lo único que tenés que hacer para curarte es quedarte en tu casa. Es una paja. En cambio en el zombie puedes tipo quedarte en tu casa, pero bueno, si un zombie te viene a romper la bola, bueno, lo fajá, ya fue. Y tenés un lore ahí, haces algo, no sé. El plugin que es. Y la bomba atómica me parecía tristísimo, también que nos autodestruyamos sería pero tristísimo, man. A mí tiene que ser algo externo. O sea, prefiero que no lo salen realmente a que salga por una bomba atómica. ¡Madre! No, amigo, ¿cómo voy a estar hablando del fin del mundo en esta pandemia, hermano? Aunque creo que también sería bueno que no se acabe el mundo, ¿no? O sea, bancaría que. Estaría también curioso que haya una invasión zombie y que sobreviamos a eso y contarle a nuestros nietos. Como sobreviamos al COVID, eso también fue. Me parece. Curiosón, ¿eh? Tipo, aunque ustedes no lo crean, para mí el COVID es un antes y un después. Es una locura eso. O sea, yo decir, amigo, yo estuve en la pandemia del 20. Es una locura decir eso, ¿eh? Real. Real. O sea, para mí es un antes y un después en el mundo. Como que se tuvo más conciencia de todo, crecieron mucho lo que es. Se tomó mucho más importancia el internet, porque era el único medio que podíamos usar en una pandemia, en una cosa de esa índole. Y fue lo que salvó también en cierto punto el hecho mental de las personas. Como que ayudó a avanzar a la tecnología en cierto punto. Le dio más importancia a la tecnología. Otra que para mí en un futuro se va a estudiar la pandemia del 20 como cuáles fueron las consecuencias. ¿Vieron cuando estudian la revolución industrial? Y dicen, ¿cuáles fueron las consecuencias de la revolución industrial? Bueno, yo que se crearon las ciudades, esto. Bueno, las consecuencias de la pandemia, una de las consecuencias es que creció el consumo en internet y tal. Se dio más importancia a la tecnología. Es como que literalmente avanzamos. Yo creo que avanzamos como 6 años tecnológicos en 2, real. Algo así. Pues como que toda la inversión de todo el dinero del mundo fue a internet, real. A internet y cosas que tengan que ver con funcionamiento más tecnológico. Ese es el choque cuenta. Anótenlo. Cinco hoy. No, ese choque también cuenta. 6. Me garantizó bastante. Después de que, aunque no lo crean, para mí en 100 años se va a estudiar la pandemia, ¿eh? Real.
Tipo la codicia este. Si ustedes fueron parte de eso, va a ser increíble eso. Eso yo también. Igual tampoco tengo muchas cosas interesantes de contar a la pandemia. O sea, me parece loco el hecho de... Me puse a mi casa. Era loco el usar barbijo. Era loco, no sé, el uso de todos los días de alcohol en gel, de desinfectar los productos con lavandina cuando iba al supermercado. Eso es re loco, boludo. Y la pandemia también, como dije antes, le empecé a tomar mucho más como valor al hecho de salir de mi casa. Pues yo antes era un gordito friki que estaba totalmente en contra de salir de mi casa. Y cuando la pandemia, claro, como me sacaron la libertad de salir de mi casa, dije, no, quiero salir ahora. Y nada, como que ahí me cambió el chip y dije, y realmente empezó a gustar salir de mi casa después de la pandemia. Antes me gustaba, antes prefería, o sea, estar todo el día en la compu, 100%. Gracias, el denso, el desodorante de Tinelli, gracias por la sub, gracias Aile, gracias por la sub también. La concha de tu hermana Aile, si continúa con 6. Pero no es que me empezó a gustar salir de mi casa a la Breche, me empezó a salir a gustar, no, salir a, no sé, a ir al parque, boludo, a tomar tereré, yo qué sé, a... Me gusta salir a merendar. Es algo que en mi vida me hubiese imaginado que me hubiese gustado, ¿entendés? O sea, antes de jugar al LOL, ¿entendés? No es que me gusta salir a escabearme en la brecha, boludo. Me gusta salir a merendar, boludo. No toma tereré, está mintiendo. Welcome to the Virgin Zone. Bananido. Perfecto. Gracias, Giraut. Gracias por los bits, papu. Te mando un saludo muy, muy grande, papu. ¡No! No puedo ser tan imbécil. Boludo, no puedo ser tan imbécil porque acabo de meter el mejor troleo de la historia. Un buen auto, loco. La concha de tu hermana, taxista de mierda. Hijo de puta. Pon un mal auto. El taxi este me chupa la verga. Una moto en el... De la concha puta de tu hermana. No pone ni siquiera una moto acá, boludo. Se dibuja. Hijo de mierda. Bueno, las motos, hoy no tuve solo una moto. ¿Cuántas motos ponieron? Dos. Una. ¿Cuántas ponieron? Cero, boludo. Cero, literal. Gracias, Brian Boca Junior, amigo. Gracias por los 36 mesazos, amigo. Espero que te encuentres bien, amigo. Respeto para vos. Muchas gracias. Gracias, Fat Pepo. Gracias por el Prime, amigo. Un dólar escasez de semen dijo. Vana, tenía un amigo que tenía depresión. No merendaba con la familia y se encerraba solo, pero le mostré tu canal. Se terminó pegando un tiro. Concha de trona, ese 47. ¿Tanto hace rapar, hijo de puta? Dios, boludo, qué rapa. Qué rapa. Amigos, ¿y ustedes irían al espacio? La concha de trona, voy a cerrar los pies. Pese 40, ¿cuánto voy? 8. Ay, pensé que me caía, boludo. No me quiero. Oh, puta madre. ¿Cómo fue que spawné para acá la moto? Te lo pido por favor, que spawné para acá la moto. Dale, boludo, no me puede trolear tanto. Ya, me pone para acá. Uy, se me aleja la mierda esta moto, boludo. Me pone bien esta moto. No, porque se me va la mierda la moto y pierdo tiempo porque lo tengo que empezar a perseguir, boludo. Y acá es nomás esperarlo y que me dé el paquete y ya está. Eso la sube. Ese auto tiene una gana de trolearme, boludo. Así que no sé cómo mierda se me rendizó un toque la moto. Pero yo no lo quise hacer. O sea, casi me choca realmente. Perfecto. Perfecto. Van a reaccionar al meme Wayne. ¿Qué crees que reacciona, imbécil? Si estoy haciendo sprint, ¿qué te da? No entiendo. El baneo que te mereces es eterno, real, amigo. Bueno, no sé qué crees que reaccione ahora. O sea, spamealo cuando estés haciendo IRL, ¿no? Cuando estés jugando al GTA, imbécil de mierda.
Bueno, estoy bajando tiempo a poco, amigos. Eso es gracias igual que estoy transgerando con la chave también, Nos bajamos, agarramos la moto. Esta misión se me achocó siempre. Espero no chocar acá, te lo pido, por favor. Si no choco acá, puedo recuperar tiempo. Y bueno, sí, también cuando salga con la limusina y tal, también. Voy a recuperar tiempo. Bien, perfecto. Bien esquivado, tío. Bien esquivado. Guarda el taxista este, nice, no me trolea. Bueno, estamos a nada de llegar a la mitad del juego, amigos. Estamos a nada. La mitad del juego es 2 horas 45 minutos. Mitad del juego. Así que estamos demasiado cerca, amigos. ¿De qué murió Jack Sparrow? De un disparo. Igual realmente Jack Sparrow murió. No tengo idea. Nunca me vi Pirata del Caribe. Amigo, el poco cine que tengo yo es increíble. Tengo demasiado poco cine. Veo muy pocas películas. Concha puta de tu hermana, 9. ¡9! ¡Qué 13, hijo de puta! Y peor en un disparo, qué tarde. Buen delay ese, Ese le mola mucho, ¿qué? We was gonna follow it to the gang, but something must have fucked up. And now, shit, there they are. Cuando digas 9. Van a cuál es el mejor salto de todos. Me sorprende, me preguntas eso. Che, me falta un poco para hacerte el papo igual, Bien ahí. El Terry dijo, che gordito, a ver si te callas y dejas de hablar boludeces que jugó Timer Rojazo. ¿Qué hiciste, papo? ¿De mierda? ¿Que se quiere ir baneado del canal o algo así, mijo? Por el pinganillo, me acaban de decir, o algo, por decir. 1, 2, perfecto. 3, 3. 4, 4, 4, 4, perfecto. Nice, nice. A mí el día que esté en bar debe ser feliz, pero hasta la hostia. ¡Bum! Dale, explota, hijo de perra. ¿Por qué no explota? Gracias. Thank you. Bueno, lady. Perdón. Vale, ¿qué opinas de vos, Patiño? Me da igual, Patiño. Me da igual. Amigos, ¿ustedes tienen el típico póster de los Simpsons donde aparecían todos los Simpsons? ¿Lo tiraron alguna vez ese póster? Y se ponía a fijarse qué personajes no conocían. A mí era la típica. Tener el póster ese, el típico que aparece en todos los Simpsons. Empecé a decir, este personaje aparece en tal episodio, ese aparece en tal. Y cuando encontrabas uno que no conocías, real. Como que el chiste era encontrar uno que no conocías. Cualquiera, literal. Nah, ¿en serio me están diciendo que es cualquiera que estoy diciendo? Me están haciendo re flashear, No, me están haciendo re mal flashear, boludo, pará. Mal flashear y la peor combinación de palabras que viene historia. Dale, me están haciendo mal flashear, amigo. No jodan, boludo. No jodan. Pará, boludo, pará. Me están haciendo mal flashear, loco. Pará un poco. Pará, hermano. Limpiamos. ¿Qué onda, Pippen? No fue un choque grave ese. No fue un choque grave. De hecho, no me choqué yo, me chocaron. Y no fue un choque grave. Si me chocan en un choque grave, te lo cuento. Pero eso no fue nada grave. Seguimos con 9, ¿eh? 9, 9. 14, 9, vamos. 9. Lo raro es que no me choqué tanto con la limusina. No me choqué nada. No ponía ni un puto policía. Nada de policía se ponía en real. Ese puede haber sido un choque, Puede haber pero 10 si quieren, 10. Con el choque de esos peatones. 10, 10. Te lo admito, Los choques de esos peatones lo podía haber evitado. Ese no creo. Vamos, pues pone el check, hijo de puta. Qué bronca, tiene que dar la vuelta a manzana esta porque no pone el check. Me da mucha bronca. Demasiada bronca, boludo. What the fucking shit. Oh, creo que por choque el peatón me va a romper las bolas. Tengo que alejarme más todavía. No debería haber chocado el peatón, Ah, bueno. Fue un choque malo el de peatón, Amigo, la estrella no se está yendo por el peatón que choqué, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Cuántas vueltas tengo que dar, hermano? Dale, boludo. La concha de tu hermana, que se vaya la estrella de mierda. Ah, bueno.
$1, Herbie. Son los haters, okay. ¿Qué opinas de la energía Estaban a quitear, estaban a quitear. Tuve a nada de quitear, solo me falta morirme, boludo. Trucho Méndez, $777, $1 con un centavo. Vana, no vayas tan rápido, me pierdo el lore. Mándale un saludo a Doti, el pana Cree y a Chelo. Un saludo a Doti, el pana Cree y Chelo, saludo. No me traéis. Thank you. ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios! ¡Puto auto de mierda! Como rapa, eso no cuenta como choque, ¿ok? Voy 10 choques voy a ir, ¿no? 10, algo así, 11. 10 choques, 11, algo así. Ese cuenta como choque si quieren. 11, vamos 11 ahora. ¡11! Eso no se puede evitar, no se puede evitar. No había chance de evitar eso. 11 choqueamos, 11. Amigos, yo no voy a cortar stream sin hacer el salto del papu. Quiero grabar las jugas, ¿eh? Para todas las personas que están tirando la mala, que yo no sé ni cómo se llama. Dale. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No, lo odio! 13. Tengo el juego, estoy haciendo cualquiera, amigo. No puede ser, boludo, la pelotudez que estoy haciendo, amigo. Te juro, tengo que volver al puto juego. Tengo que volver al juego. Amigo, no entiendo por qué mierda hace tanto calor, boludo. ¡La pantalla negra más larga de la historia! ¡La puta que te parió, boludo! ¡Sete coger, boludo! ¡Hijo de puta, hijo de puta! No, chavo, estoy recogido, boludo. No sé ni hacerte el papo, no sé nada, boludo. ¡Qué mierda! ¡Jugar toda la Spiron en rojo y cerrar el ojete! ¡Dios! ¡Hermano, el culito un poco! ¡Por favor! ¡Vos también! ¡Cerrá el culo! ¡Cerrá el ojete! ¡La puta madre! ¡Chao! ¡Qué paja, boludo! ¡Qué paja la vida! Vana, no me grites, por favor. Dos puntos sube.